Venezuela, les saludamos y a esta hora les comentamos que nos vamos a enlazar con la señal de ANTV, donde se está desarrollando la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos. Último municipio que se debata en todas las calles y comunidades, y se inició el proceso de consulta pública. Esas cosas nosotros las decimos aquí en Venezuela y nos parecen normales, pero cuando uno tiene que contárselo a alguien que no vive en este país, que no sabe que aquí todas y todos tenemos el derecho de expresar y de participar y de decidir nuestro futuro, son cosas realmente extraordinarias. Porque tenemos en esta última fase, desde el 2013 para acá, a partir del fallecimiento del comandante Chávez, un asedio constante, brutal y criminal en todas las áreas, no tengo por qué repetirlo. Y a pesar de eso, y muy por encima de eso, fueron 3 millones de venezolanos y venezolanas que se presentaron a las asambleas públicas y que elevaron la propuesta que, de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de la Patria, con los objetivos específicos del Plan de la Patria, servían para su comunidad, para su área de trabajo. Son 3 millones de personas que están debidamente identificadas y registradas en este trabajo profundo que hizo el Ministerio de Planificación, porque tenemos una herramienta organizativa fundamental también propuesta del presidente Nicolás Maduro, que es el Carné de la Patria, y esas asambleas fueron debidamente registradas por el Carné de la Patria. Es decir, que cada una y cada uno de esos 3 millones de venezolanos y venezolanas va a poder ver, a partir de que nosotros aprobemos este Plan de la Patria en esta Asamblea Nacional Constituyente, va a poder ver su participación personal en un portal web que se va a inaugurar para tal fin. Entonces, hacemos entregas hoy al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y a la directiva de este informe que presentamos cada una de las comisiones para que sea elevado al debate de la plenaria y para que nosotros y nosotras, en medio de esta circunstancia de asedio al Estado-Nación venezolano, a la patria venezolana completa, porque no es solamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de la potestad y del mandato que nos ha dado el pueblo para que seamos protectores de ese Estado-Nación, para que seamos garantes del Estado de Derecho y del funcionamiento del poder público, le demos el carácter de ley a este proyecto, a este Plan de la Patria. Estábamos evaluando, ciudadano presidente, que lo sometemos, por supuesto, al debate y a la aprobación de la plenaria, que el Plan de la Patria podría ser la primera ley constituyente que nosotros aprobemos en este periodo, dada la importancia y dado la legitimidad de fondo que tiene, siendo que es una ley construida, narrada con la voz del pueblo, escrita con la letra del pueblo y contada con la voluntad del pueblo. Es todo, muchísimas gracias. Gracias, compañero. No, solo agregar, la semana que viene, la próxima sesión, nosotros deberíamos estar aprobando el Plan de la Patria como ley de la República, una ley constitucional, y la propuesta es que hagamos esta sesión fuera de aquí, de estas instalaciones, junto al pueblo. Que nos vayamos a un lugar donde pudiéramos estar junto al pueblo para aprobarla allí. Si está de acuerdo esta plenaria, por supuesto. Vamos a someterlo a votación, ¿verdad? Aprobado, aprobado. Mire, yo quiero, se me permite un punto de información también. He recibido una carta del compañero Adán Chávez Frías, camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho, atención Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, es grato decirme usted en la oportunidad de saludarle y a la vez solicitarle su buen oficio a los fines que sea autorizada por la plenaria de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente mi separación temporal de la misma, a objeto de desempeñar funciones como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la hermana República de Cuba, responsabilidad para la cual he sido designado por el presidente constitucional de la República, camarada Nicolás Maduro Moro. Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de usted bolivarianamente Adán Chávez Frías. Bueno, ustedes saben que el compañero ha sido designado por el por el hermano presidente Nicolás Maduro como embajador en la hermana República de Cuba, y ha solicitado ante esta plenaria su desincorporación temporal. Entonces yo quiero someter a votación para que se le autorice su permiso. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Y en estas circunstancias, perdónenme, yo quiero, porque yo no sé si esto ha quedado claro, pero quiero dejarlo claro. Si alguna persona, siendo constituyente, mujer u hombre, es designada para algún cargo en alguna dependencia, en algún sitio, esa persona no pierde su condición de constituyente. No pierde. No sé si eso fue sometido a votación, pero es importante que esta Asamblea Nacional Constituyente lo deje bien claro. Me explico. Hay unos compañeros que son viceministros. Ellos son viceministros, pero son constituyentes. Y en el momento que sean llamados a la constituyente, tienen que venir a la constituyente a cumplir sus funciones como constituyente. ¿Eso está claro de esa forma? Entonces yo, pero además yo quiero refrendarlo y someterlo a votación. Estamos de acuerdo que cualquier persona que esté siendo constituyente, mujer u hombre, sea designada para un cargo no perderá su condición de constituyente y deberá incorporarse a esta plenaria cada vez que sea necesario. Los que estén de acuerdo, vamos a someterlo a votación para que eso quede más claro todavía. Aprobado. Aprobado. Eso incluye también que, por ejemplo, hay una sesión especial, los invitamos a todos y todos tienen que venir. Y no vienen en su condición de viceministro o de ministro, sino que vienen en su condición de constituyente, o donde sea requerida su presencia, pues. Porque eso es bueno dejarlo. Esta Asamblea Nacional Constituyente, tiene pues la facultad para tomar esa decisión en plenaria. Ante la salida del compañero Adán Chávez, que era presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, a la Embajada de Cuba, hay que designar a un nuevo presidente de esa comisión. Un presidente, y yo propongo ante esta plenaria al compañero Saúl Ortega, quien es actual vicepresidente. Saúl Ortega, que es actual vicepresidente, compañero que todos conocemos, bueno, por su experiencia, su compromiso, y someto a consideración, si están de acuerdo, que sea Saúl el que asuma esa responsabilidad. Aprobado, señor Saúl. Él no sabía nada. Se está enterando ahorita. A sesiones o sesiones especiales. De igual manera, informó que el nuevo presidente de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, a este cargo ahora lo asume Saúl Ortega. Esto es parte de la información que entonces se está desarrollando en estos momentos en la Asamblea Nacional Constituyente, y nos vamos a enlazar nuevamente con el enlace o la cadena de ANTV. Popular ante el golpe eléctrico a través de un ciberataque terrorista al sistema eléctrico nacional, ejecutado por el imperio estadounidense y sus lacayos del oposicionismo venezolano el pasado 7 de marzo de 2019. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Tiene la palabra el constituyente Gilberto Pinto Blanco. Buenas tardes, compañero presidente, compañeras primera y segunda vicepresidenta, compañero secretario, hermana subsecretaria, hermanos constituyentes que nos... La derecha contempló la fuerza. Acto seguido, violentó, saboteó la convención de Ocaña y el Congreso Anfictiónico de Panamá. Esto con la intención de romper el propósito de creación de la Nueva Granada. Pero salta Páez y se une a Santander también. Se une a Santander y decretan la ruptura de la Gran Colombia. Y esta ruptura trae consigo la muerte temprana del padre de la patria, Simón Bolívar. Transcurrió el tiempo y, bueno, llegamos a la Guerra Federal y nuevamente el fantasma de la traición asesinan a Zamora. Este asesinato de Zamora trajo consigo el acuerdo de Coche y enterró las banderas que izaba Bolívar de libertad, que lo hacía justamente Zamora. A finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, Cipriano Castro enfrenta un bloqueo en las costas venezolanas por una coalición formada por Alemania y los Estados Unidos nuevamente, y venían a cobrar una supuesta deuda. Ya ahí el pillaje se le veía porque ya se conocía que había petróleo. Luego, Juan Vicente Gómez traiciona, abre las puertas de la Venezuela próspera para ese momento y da al traspié con unos contratos oprobiosos en ese momento. Luego, la llegada de Medina Angarita retoma la independencia petrolera y formula lo que llamaba el 50% y 50%, pero recibe otra vez la traición de algunos miembros de la Fuerza Armada para ese momento. Llega pues en el año 99 el comandante Hugo Chávez e inicia una revolución política, social, económica y humanista, y toma como epicentro y centro medular la plena soberanía petrolera, y declaró el carácter antiimperial de la revolución bolivariana. Nuevamente se desata la avaricia con esa junta directiva que estaba allí, y hay traición también de unos militares que estaban en esa junta directiva. Necesario era hacer este breve resumen histórico para ratificar y demostrar, pues, que no es una nueva intención de los Estados Unidos contra Venezuela, y mucho menos que siempre está en concurso con algunos venezolanos, con algunos que suelen llamarse venezolanos y que no son sino que unos traidores. El plan macabro de enfrentar pueblo con pueblo no funcionó. No funcionó en el año 2002, no funcionó en el año 2003, 2004, no funcionó en el 2007, en el 2014, en el 2017, en el 2018, con un magnicidio en el grado de frustración, y tampoco funcionó en el año 2019 con el intento de violación de la soberanía y de nuestras fronteras en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Apure, en el estado Amazonas, en el estado Falcón, en el estado Sucre. Vaya nuestro reconocimiento para nuestra Fuerza Armada en esa hoja de ruta de la derecha traidora, fascista. Cuando hablaba de lo que era Siria, en Siria, resultado, 11 millones de desplazados, 500.000 fallecidos. La cámara, ¿me ve por acá? Aquí era, sí, aquí está la plaza central de Siria, Damasco. Aquí está este obelisco, véanlo acá, vean la ruina. Esto es lo que aspira esa derecha que se ha convertido en una franquicia, esa derecha que se ha convertido en los ofiboys, con respeto a los ofiboys, de la Casa Blanca. Esto es Siria. Esto era la ciudad de Siria, una metrópoli bella, hermosa, y hoy la construyeron acá. Pero las cosas no suceden por casualidad, sino suceden por causalidades. Y ya para este mes estamos seguros de otra victoria popular del pueblo sirio con la salida y retirada, con los rabos entre las piernas del ejército norteamericano. Entramos en el año 2019 y esta derecha, franquicia de la Casa Blanca, comienza el 5 de enero con esa instalación de esa Asamblea Nacional en desacato a decoburguesa para desconocer al presidente. Los malos ejemplos, la mala junta y las malas mañas, Diosdado. Cogieron las mismas malas mañas de Ramos Alú, que al instalarse en el año 2016 llamó a la salida del presidente en 6 meses. Bueno, el 10 de enero, ellos, con la declaración de la falta absoluta del presidente y el sabotaje, querían impedir su juramento al Tribunal Supremo de Justicia, y ahí la Constitución no lleva ningún tipo de interpretación, sino que sencillamente es saber leer y escribir. Todavía nuestra misión Robinson está a la orden para ese gueto que funciona allá al lado, que se llama Asamblea Nacional en desacato. El 21 de enero se intentó una rebelión con algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿se recuerdan? En los mecedores, primer falso positivo. El 22 de enero se hace la convocatoria a marchar para el 23 de enero, pero aquí hay algo, Diosdado, creo que hay que elevar la Asamblea Nacional a la Dirección Nacional, que bueno, quien hace la convocatoria es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, es el que hace la convocatoria para que acompañen a Guaidó en la autoproclamación, de la cual el primero y segundo vicepresidente de esa asamblea, en desacato, espúrea, no levantaron la mano para reconocerlo como presidente. Bueno, llega el 26 de enero, Estados Unidos convoca al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y salieron trasquilados. Fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Quién? La Casa Blanca, el Consejo de Seguridad. Bueno, en esa hoja de ruta, mejor explicación, no vamos nosotros a ver, y pido su autorización, su venia, para que veamos un video. Ese videíto del comandante Hugo Chávez, ese videíto de la mecha, pero hoy tenemos la mecha corta. Adelante, video, por favor. Este dibujito que les hice, yo lo llamo mecha lenta. Esta es su estrategia. Es facilita. Ahora nosotros la tenemos descubierta, fíjate. Ellos quieren prender la mecha para que la mecha, bueno, vaya, alargándose, hasta que un evento cualquiera, en cualquier momento, haga detonar la carga explosiva. Ellos por prender y nosotros apagando candelitas, con paciencia, con respeto, y bueno, y un conjunto de operadores políticos, aquí y en otros países de América Latina, no solo es Venezuela el objetivo, solo que Venezuela se ha convertido como en el bastión fundamental de la creación de una nueva América Latina. Ellos quieren, pretenden con eso frenar todo un proceso histórico. En algunos países de Eurasia, la estrategia mecha lenta funcionó, solo que el caballero Jim Sharp, su ideólogo, parece que aquí no han tomado en cuenta algunos detalles. Nosotros vamos a tratar de que no ocurra. Si ellos logran explosiones, no sería la gran explosión que están con la que están soñando. Es imposible que ocurra. Midan bien las variables científicamente y concluirán que aquí es imposible que ocurra. Una explosión social para sacar a este gobierno, aquí es imposible. Nosotros estamos plantados para evitar que ocurra un hecho de sangre, pero es la estrategia del imperio norteamericano, está detrás de todo esto. Van a fracasar, y hago un llamado a los venezolanos de buena fe y de buena voluntad, para que no se dejen utilizar que no se dejen manipular Jim Chap y sus ideólogos de este golpe suave mecha lenta. Señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. Pareciera que el comandante Hugo Chávez nos estuviera hablando ese jueves 7 a las 4 de la tarde. Necesariamente, Chávez nos enseñó que una de las vías para encontrar la verdad o aproximarse es el método científico. El único que sabe tiene la verdad es Dios, ciertamente, pero es una manera y uno hace un intento con algunas demostraciones, algunos postulados, que muy bien el pueblo venezolano ha venido estudiando desde sus hogares, desde estos 20 años de revolución. Quisiera por favor pedir la primera lámina, con su permiso, presidente, donde desde el extranjero, desde los Estados Unidos de Norteamérica, se ha confabulado y se han unido, por favor, las láminas, si son tan amables. Lámina 1 a la 1, a las 2, plan B. Plan B. Plan B. Bueno, el gráfico que presento a continuación reúne todas las doctrinas de los pensadores o halcones de guerra de los Estados Unidos y cuya doctrina, y casualmente tiene los colores de la Revolución de Colores, precisamente se inicia después de la Segunda Guerra Mundial con un pensador, el precursor de la inteligencia estratégica y la política exterior de los Estados Unidos para el futuro y los próximos años. Esa doctrina, cuyo precursor es Sherman Kent, bueno, fue absorbida y fue utilizada por otro de los pensadores, que no es otra cosa que la doctrina del Estado fallido o del Estado forajido. Estado forajido es el que se va corriendo, pide un helado y se va corriendo, y así han tratado de tildar, pues, a Venezuela. Y el que no atienda es regañado por los Estados Unidos o un jalón de oreja. Bueno, también está de la que hemos hablado bastante, insuficiente, de esa doctrina del Estado fallido, que es impulsado por Jim Char. Y el comandante Hugo Chávez casualmente me mandó Diosdado para la Escuela Superior de Defensa en Washington, y bueno, y tuvimos la oportunidad de recibir clases con Jim Char, y en esa oportunidad, después que presenté mi trabajo de grado, me dieron 24 horas para venirme para acá, porque demostramos cuánto fue el aporte del golpe de Estado en el año 2004, esa orden me la dio el comandante Hugo Chávez, y bueno, me sacaron de los Estados Unidos, estoy en esa lista también por ahí, esa lista negra. Bueno, de igual modo, combina también estas teorías, la teoría del poder blando, a través del boicot, de la persecución financiera, y, bueno, el poder duro también es combinado por ahí con la doctrina del poder inteligente que la puso en práctica George Bush y Obama con ese decreto que realizó. La realidad actual, ante este ataque cibernético, bueno, no es otra cosa que la doctrina del caos constructivo. Hacia Venezuela están reunidas más de 12 doctrinas de estos autores que les acabo de citar. Y la doctrina, pues, de la guerra preventiva, que los intereses de los Estados Unidos llegan hasta donde llegue una Coca-Cola. O los intereses de Venezuela deberían también llegar hasta donde llegue una gota de petróleo. Pero Venezuela es una tierra de paz, es una tierra complementaria, una tierra solidaria y una tierra que aboca por la multipolaridad. Bueno, no podíamos dejar en esta oportunidad, antes de cederle el espacio a los compañeros que me sucederán en la intervención, pues no es casualidad efectivamente que el ataque cibernético al sistema de control de la adquisición de la data de la generación hidroeléctrica en el complejo Simón Bolívar y Mariscal Sucre y Francisco de Miranda, Macagua, Aruachi y Guri. Guri por el embalse que lleva el nombre ahí, se llama Simón Bolívar. ¿Ok? Bueno, interrumpió desde una estación remota, tal como vimos al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, jueves a las 4:54 de la tarde, hora pico, y bueno, estaba dentro de la ecuación de ese caos constructivo que a través del corte de la energía eléctrica, bueno, atentaba contra el sistema de transporte, contra la salud, contra la economía y contra nuestra plataforma financiera. Bueno, esta teoría está sustentada, ya para culminar, en sendos manuales, manual de operaciones estratégicas, manual de las operaciones estratégicas nacional de la cibernética. Este manual, firmado por el jefe de la Casa Blanca, en su contenido da cuenta, pues, en primer lugar, de la personalidad, el perfil del presidente de los Estados Unidos, lo cual dice, y lo pueden ver allí a través de las cámaras, esa es la firma del señor presidente de allá, de el asesino de la humanidad, de quien procura, de quien intenta derrocar al Estado venezolano. Bueno, el ciberespacio es un componente integral de la vida de los habitantes en Estados Unidos en materia de economía y sobre todo en seguridad y defensa. Cree que Estados Unidos, por reconocérsele como creadores del Internet, tienen el derecho total sobre el ciberespacio, su seguridad y uso en cualquier parte del mundo. Lo escribe el presidente Donald Trump en este manual. De igual manera, indica que su gestión como presidente, este manual, curiosamente, fue promulgado en el año 2018. Ya las operaciones cibernéticas de ciberataques estaban realizándose desde el año 2009. Y en el año 2018, 2 meses después del magnicidio del grado de frustración, pues, bueno, el presidente sale al paso y donde deja una libertad de acción a las acciones cibernéticas desde los Estados Unidos para defender los intereses en el país que esté, sobre el espacio que esté, sobre el usuario que esté y sobre cualquier ordenador de cualquier persona que se encuentre a lo largo del mundo. Yo quiero desde acá invocar al Todopoderoso, pues, para que los hombres y las mujeres de bien se unan al espíritu patriótico de defensa de la patria. Acá el momento histórico nos está descifrando que la guerra que amenaza a la patria de Bolívar, a la patria de Hugo Chávez, no tiene color político, no tiene color de piel, no tiene raza, no tiene distinción, no tiene lugar de afectación. Este ciberataque eléctrico afectó a quienes viven en Los Naranjos, a quienes viven el 23 de enero, a quienes viven en Yaguaraparo, a quienes viven en Tucupita, en Maracaibo, en Maturín, en Urica. Es decir, que es el momento de unión de la patria. Es el momento en ratificar el compromiso con la patria, con los intereses nacionales que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Independencia y patria socialista! Y seguiremos venciendo, camaradas. Buenas tardes. Gracias, señor Gilberto. Este dicho no se escucha bien, ¿verdad? Gracias, señor Gilberto Pinto. Bueno, Gilberto Pinto es uno de los compañeros que tiene una responsabilidad y cada vez que cumple con su responsabilidad, pero cada vez que hay sesión se viene para acá, para su sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, como debe ser. Gracias, compañero. ¿Ah? Y además estaba en Táchira, combatiendo ya con los guarimberos de Táchira, los violentos de Táchira, junto al pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a dejar en el uso de la palabra a una trabajadora constituyente de los trabajadores y las trabajadoras por el sector eléctrico, Mercedes Gutiérrez. Buenas tardes. Bueno, un saludo revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista. Saludo a la Junta Directiva, a nuestro hermano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a la primera vicepresidenta Gladys Requena, segunda, perdón. La emoción también, ¿no? La primera vicepresidenta, hermana, amiga, Tania Díaz. Y bueno, y a todos mis colegas constituyentes y sobre todo a mis camaradas hermanos también de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras y del Bloque de Trabajadores. Al pueblo en general y sobre todo a mis hermanos, compañeros de trabajo del sector eléctrico, al cual me siento orgullosamente por ese trabajo y ese heroísmo con el cual hoy estamos y tenemos el servicio eléctrico. Esos trabajadores que han estado día y noche trabajando, dando el todo por nosotros, por el pueblo, por la vida. Y hoy más que nunca podemos decir que tenemos patria con esos trabajadores. Y desde aquí les digo, cuenten trabajadores con la Asamblea Nacional Constituyente, que aquí los vamos a atender, que aquí los escuchamos. Nosotros los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico hemos tenido una batalla. Y una batalla que le hemos dado, bueno, con todo, con la victoria que les dimos ahora. Quiero que en verdad agradecer a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, quien estaba ahí al frente de esta batalla y que nos dio mucha fuerza. Por ser un trabajador, por ser un obrero, que siempre ha estado al lado de todos nosotros, pendiente, llamaba. Mire, ustedes no saben todas las cosas que uno en todos estos días hemos visto, como esos trabajadores dedicados, con aquella mística y compromiso, que al igual que en el 2002, que estuvimos allí, que no... Decíamos, aquí nadie se para en el 2002. Y ahora igualmente, cuando sabotearon el cerebro de nuestra industria, como fue en Guri, en Caruachi, en todas las empresas, vimos cómo los trabajadores decían, nosotros no vamos a dejar que nuestro pueblo quede sin el servicio. Nosotros vamos a luchar y vamos a restablecer. Y veíamos la gente, mire, esos trabajadores, habían unos que llegaron de Guarena caminando al centro de trabajo, porque decían, nosotros no vamos a dejar que este pueblo caiga, no vamos a dejar que nos invadan. Y veíamos cada uno, veíamos sobre todo nuestros trabajadores, que son la reserva social, moral, que tenemos allí, que son los jubilados, dijeron, aquí estamos, y se aparecían. Vimos profesionales que hasta habían renunciado. Vimos operadores que habían renunciado. Y llegaron allá y dijeron, aquí estamos para defender la patria, para defender la revolución, como sea, si es que tenemos que servir el café, si es que tenemos que seguir ahí acompañando, dándole fuerza a cada uno de esos trabajadores, ahí estábamos. Y toda esta semana, con todo que hubo otro saboteo, porque hermanos no han dejado, para que ustedes sepan, no han dejado de sabotear. Hoy volvieron a atacar, sí. Pero ustedes vieron la subestación que quemaron ahí en el Humboldt. Esa subestación fue que alguien vino, lanzó, no puedo decir, pero cómo la sabotearon y quemaron. Y ahí estaban esos trabajadores. Y ustedes saben una cosa, habían gente que llegaban allí cercanas, que vivían en esa comunidad. No eran chavistas, no eran revolucionarios, eran gente que vivía al lado, pero que decían, nosotros queremos la luz, nosotros queremos ayudar a esos trabajadores, y les llevaban café, les llevaban agua, les llevaban comida, y tú decías, oye, qué cambio, ¿no? Un cambio, al igual que esos trabajadores, con una conciencia muy diferente cuando el 2002, muy fortalecida, con una convicción de defender la soberanía. Y en verdad yo les digo, mire, que todo lo que yo expreso aquí es poco para darles un gran aplauso a nuestros compañeros trabajadores, que muchos sin comer estaban ahí, decían, yo no quiero, yo lo que quiero es restablecer el servicio, yo lo que quiero es ayudar. Y por eso vemos la grandeza de un trabajador, como son los trabajadores eléctricos, como siempre lo hemos visto, que a veces lo vemos en la calle, en la noche, allí metido en una subestación o metido en una tanquilla, solo, sin luz, y ellos ahí, al igual que ahorita. Señores, yo les digo, vamos a ayudar a los trabajadores del sector eléctrico, vamos a acompañarlo, así como hubo la unión cívico-militar, hubo también la unión obrero-comunal. Las comunas se presentaron, las comunas nos ayudaron, las comunas decían, las que estábamos al lado, sobre todo aquí lo vimos en Chacao, los pioneros, las cocineras, las guerreras de Chacao, haciendo la comida, diciendo, aquí estamos, ¿dónde la tenemos que llevar? Y más que eso, era el cariño, ¿no? El cariño, esa fuerza moral que nos daban a cada uno de nuestros trabajadores. Por eso que hoy vamos a decir, aquí no va a venir ningún gringo, el gringo que se vaya para allá mismo. Porque aquí lo que tenemos es chavismo para rato. Y decimos que a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que cuenta con unos trabajadores valientes, heroicos, que no le van a romper la moral, que no van a poder romper esa moral que tienen los trabajadores tratando de comprar a muchos de nuestros compañeros, y muchos de nuestros compañeros le dicen, aquí no, aquí lo que hay es chavismo para rato, aquí lo que hay es un pueblo defendiendo en unión cívico-militar, porque lo hemos demostrado. Y cada día vamos a seguir fortaleciendo eso. Nosotros hoy en día estamos en cada uno de nuestros centros de trabajo y en cada subestación, en cada centro de servicio, prestando el apoyo y buscando la manera de que podamos fortalecer todo nuestro servicio eléctrico. Y lo vamos a lograr, porque aquí tenemos profesionales, aquí tenemos gente guerrera, aquí tenemos la gente que sabe, aquí tenemos la fuerza para seguir resistiendo, porque no va a haber nadie que nos quite nuestra soberanía en nuestra patria. ¡Leales siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Gracias, Mercedes, lideresa de los trabajadores y las trabajadoras. parte fundamental de esta victoria, fundamental. Tiene la palabra a la compatriota Diva Guzmán. Bueno, buenas tardes a los colegas constituyentes, al pueblo de Venezuela. En este punto tan importante, después de un receso y proceso de concientización durante varias semanas y de acompañamiento a nuestro pueblo, en la misma línea que nos caracteriza, intentando siempre aportar en la construcción de la conciencia de clase y en la conciencia de lo que realmente acontece en nuestro país. Todos los días es una tarea obligatoria para el militante de la revolución hablarle al pueblo con la verdad. Yo quería presentar ante ustedes y ante el país reflexiones que además aprendemos con profesores como Julio Escalona, como el camarada que nos acompaña acá, los camaradas que históricamente nos han enseñado, el camarada Sotorroja. Y compartiré con ustedes algo que nos empeña, nos ocupa, la importancia de que nosotros comprendamos que efectivamente estamos en guerra. Venezuela está viviendo un proceso dialéctico de liberación nacional, dentro del gran ajedrez político de carácter internacional, en donde el enemigo es el sistema imperial, compuesto por la banca mundial, las corporaciones transnacionales, las petroleras, la industria militar que se manifiesta, pero también los grandes medios de comunicación. Los Estados Unidos de Norteamérica, hoy dirigidos circunstancialmente por el showman de Donald Trump, ellos son quienes dirigen este proceso. En este sentido, el monstruoso poder imperial ha venido ejecutando un conjunto de sanciones unilaterales y coercitivas que vienen vulnerando los derechos humanos del pueblo trabajador, del pueblo venezolano, sin distinción alguna. Aquí no distinguen quién está con la revolución y quién no está, todos nos afecta. Afectando especialmente las importaciones de medicina, insumos médicos, alimentos, promoviendo una crisis económica que van de la mano con el bloqueo financiero, el cual obstruye el acceso al financiamiento externo, a pagos internacionales, al comercio entre países, afectando, por supuesto, el normal funcionamiento de nuestra capacidad de ofertar bienes y servicios, lo que demandamos a diario los venezolanos. Ahora bien, ¿cómo se llama todo lo antes mencionado? ¿Acaso esto no es terrorismo internacional por parte del showman y sus gobiernos satélites? Si es terrorismo, es una guerra. ¿Pero qué es la guerra? Y el pueblo debe tenerlo claro, nosotros debemos tenerlo claro. Clausewitz clásicamente la define como la continuación de la política en otros medios, pero una guerra cuyas formas y métodos han mutado, adaptándose a las realidades sociales de fines del siglo XX y del siglo XXI. Así que esta guerra es multidimensional, partiendo del concepto creado por el estadounidense neoliberal Joseph Nye, llamado Smart Power, poder inteligente, es decir, la combinación del poder duro, la fuerza militar, la guerra económica, y el poder blando, medios de comunicación, la tecnología y la cultura. Estos mecanismos de guerra son aplicados con la finalidad de destruir la ideología bolivariana en el continente, la cual se opone abiertamente a la doctrina Monroe, ya que la revolución es el mayor miedo de Estados Unidos, y al exterminarla se apoderarían de los recursos naturales de los que ellos consideran su patio trasero, con lo que se prepararían para enfrentar a sus grandes enemigos históricos, China y Rusia, de cara a lo que sería una posible y esperemos negada tercera guerra mundial, donde no solamente estaría amenazado el mundo multipolar, sino la propia vida humana. Con esto podemos comprender el desespero del gobierno de Estados Unidos en intentar derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro y la gran importancia histórica que viene superando el pueblo de Venezuela. Un pueblo heroico, un pueblo con unos niveles de organización cívico-militar altamente envidiables para otros países. Con mucha conciencia política, gracias al comandante Chávez, esa conciencia política nos sirvió para medirnos como personas estos últimos días, donde los ataques cibernéticos, como bien lo decían quienes me antecedieron, provocados por el sistema imperial, nos dejó en la oscuridad. Los líderes de la oscuridad pretendían dejarnos, en consecuencia, sin servicios de agua, de transporte, de educación, ni trabajo. Así que una vez más el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez demostró grandeza espiritual. Hemos demostrado una grandeza espiritual. Iluminando y superando este sabotaje eléctrico, que fue totalmente obvio porque días después, creo que 3 días después, el autoproclamado llega a Venezuela, luego de intentar generar un problema en la frontera, en que el pueblo combatió, en el que el pueblo superó, y ocurre el apagón, el blackout, donde algunos opositores que solo sirven para gritar consignas negativas fueron los únicos que se alegraron por el daño internacional, que a fin de cuentas, bueno, así son ellos, así piensa el adversario. Creo que es pertinente recordarle una frase de Mao, quien decía que el resultado de una guerra, de un combate, no está en la máquina, porque no son estas las que se enfrentan, lo que se enfrenta es la moral de un hombre contra la moral de otro hombre, y esta es la moral de nuestro pueblo, combatió y ganó la inmoralidad de ese imperio. Esos opositores u oposicionistas que son muy, pero muy inteligentes, les encanta recibir todos los beneficios del Estado, como por ejemplo los provenientes del CLAP, ¿verdad? Aquí los hemos visto. Y con su gran moral piden a gritos una intervención militar. Piden una supuesta ayuda humanitaria, cuando está comprobado, y esto tiene que tenerlo claro nuestro pueblo, cuando está comprobado que ninguna ayuda humanitaria de parte de los Estados Unidos viene cargada de ningún amor, viene cargada de armas, de explosivos para desatar el caos social. No nos dejemos engañar. No obstante, y esto es digno de destacar, creo que todos los hemos intercambiado, hubo anécdotas increíbles, como por ejemplo los vecinos compartiendo, volvimos a vernos a las caras, y esa es la ventaja de habernos quedado sin luz. A eso es a lo que le sacamos provecho, a ver a los niños nuevamente jugando en el parque, alejándose de la tecnología. Muchas anécdotas, el pueblo compartiendo solidariamente, demostrando lo que ha hecho el presidente Chávez y lo que hace el presidente Maduro y lo que hace la revolución, formar un pueblo en valores y principios de solidaridad. Yo creo que destacar además que vuelve a agarrar auge la radio, una tarea y un espacio que no debemos abandonar los revolucionarios y las revolucionarias. Se ha vuelto a poner de moda la radio a propósito de este apagón. Creo que merecen un reconocimiento los trabajadores del Sistema Radioeléctrico Nacional, que no se entregaron y que nos mantuvieron en comunicación. Ese pueblo tenía la certeza, como aún la tiene, de que nuestro gobierno bolivariano estaba trabajando para restablecer los servicios, al mismo tiempo donde los organismos de seguridad estaban desplegados para garantizar la paz ante cualquier amenaza del fascismo. Dentro de este contexto, el poder popular, las venezolanas y los venezolanos de bien, aplicamos de forma innata el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Precisamente, la seguridad de la nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad y justicia. El pueblo defiende y hace cumplir la Constitución. En este orden de ideas, Desde este espacio político, por excelencia, y subordinado al poder popular, óiganlo bien, subordinados al poder popular, al pueblo, desde lo más profundo de nuestro corazón chavista, del corazón de nosotras, quiero darles mis más sinceras, calurosas felicitaciones a todas y todos los venezolanos, hermanas en Cristo y en Chávez, que supieron resistir y superar la oscuridad, con su propia luz interior. Con nuestra paz vencimos al enemigo, vencimos al oscurano, vencimos al que pretende imponernos la oscuridad como ruta. Nosotros realmente queremos darle un fuerte reconocimiento también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por estar del lado de la Constitución y de sus leyes. Reconocer que así debemos seguir. Sin embargo, debemos dejar claro que el enemigo, nuestro enemigo, el enemigo histórico está desesperado, está frustrado porque ha intentado de todo para poder acabar con el pueblo de Venezuela y no ha podido ni podrá. Si queremos la paz, debemos prepararnos culturalmente para la defensa integral de la nación. Así que no podemos permitir que nos desmoralicen, ni que los títeres imperiales nos decaigan, o nos hagan caer, o nos hagan distraer con sus provocaciones infantiles, pero peligrosas. Concentremos y hacemos un llamado a toda la fuerza obrera, a las fuerzas populares, a nuestro pueblo, a que nos concentremos en esta etapa, nos concentremos en garantizar el Plan de la Patria 2019-2025, para convertir a Venezuela en un verdadero país potencia, en lo económico, que es la columna vertebral del país. Para eso debemos combinar tres elementos esenciales, nuestra fuerza de trabajo física y nuestra fuerza de trabajo intelectual, nuestros medios de producción y nuestros recursos naturales, lo cual nos va a permitir recuperarnos rápidamente, pero dentro de nuestro modelo democrático, sin modelos importados, con nuestra autonomía, con nuestra capacidad de autodeterminación. Así que hacemos un llamado especial a los trabajadores y trabajadoras de la patria. No nos dejemos amilanar, ahí lo ponía de ejemplo la camarada, no nos dejemos intimidar, sigamos siendo valientes. Tenemos una tarea histórica, debemos defender y levantar el aparato productivo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra lucha, esa es nuestra causa. Nada nos sacará adelante si nosotros no asumimos esto como una bandera principal, como una tarea primordial para la clase trabajadora. Debemos dejar un precedente en la historia mundial y creo que estamos cerca de lograrlo. Nosotros tenemos el compromiso con nuestro pueblo y creemos que lo podremos lograr como el primer pueblo o un gran pueblo en definitiva derrotar al imperio norteamericano. No por ego, no es un tema de ego. Es un tema de que realmente Venezuela tiene la razón política, la razón histórica, la razón constitucional, al igual que tenemos la fuerza necesaria para levantarnos y para ayudar a otros pueblos a que también se levanten. Para finalizar, camaradas, es de vital importancia demostrar con pruebas concretas a la comunidad internacional que un conjunto de gobiernos satélites liderados por el de Estados Unidos, está ejecutando sobre el Estado venezolano crímenes de lesa humanidad, con sus sanciones en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Por lo tanto, sería recomendable que el Estado solicite a la Corte Penal Internacional una investigación seria apegada al derecho internacional y que estos a su vez no sean sumisos ante las sanciones del sistema imperial. Por lo tanto, pueblo de Venezuela, nuestro llamado permanente es al debate entre hermanos y hermanas. Para y nosotros de inmediato establecemos nuevamente un contacto en la sesión que se está desarrollando en la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos. Con todo el dinero que se han robado y con todo el dinero que le han chuleado al gobierno de los Estados Unidos. Pero el dolor de nuestro pueblo, las consecuencias que traía el ataque cibernético, el ataque brutal a nuestro sistema eléctrico nacional, no les importaba. Y es importante que usted, madre, que nos escuche, usted, padre, usted, joven, a ellos no les importa la vida, no les importa absolutamente nada, no les importa nada. Ellos lo que quieren es llegar al poder, pero ellos no han entendido algo. Al poder no se llega con apagones, Al poder no se llega con guarimba, al poder se llega con elecciones como llegó el presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo del 2018, donde el pueblo lo ratificó presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente que le da la legitimidad al pueblo y a esta Constitución. No la ONU, no lo que queda del Grupo de Lima, si es que queda algo, si es que les queda algo. Y ellos tratan de engañar a su gente, haciéndose pasar la víctima, haciéndose pasar por víctimas. Mientras que el país vivía momentos de preocupación, no teníamos luz, no teníamos comunicación, estaba el presidente constitucional al frente de la solución para restablecer el sistema eléctrico de nuestro país. Pero lo que más, ellos mismos, hay un dicho que se tiran la piedra y esconden la mano, ellos tiran la piedra y muestran la mano, ¿no? Ni siquiera el gobierno bolivariano, ni siquiera el gobierno nacional tenía la respuesta inmediata de lo que estaba ocurriendo en el país. Pero el senador Narco Rubio, en sus redes sociales, en tan solo minutos, o sea, ni siquiera esperó 2 horas, 3 horas, en cuestiones de segundos, cuando el país desconocía qué estaba pasando, él tuiteaba alertas, informe de un corte de energía completo, Venezuela en este momento. 18 de 23 estados y el Distrito Capital se enfrentan actualmente a apagones completos. El aeropuerto principal también sin energía y generadores de respaldo han fallado. ¡Qué casualidad! Dijera el almirante, no es casualidad, es causalidad. Pero más atrás, luego de que tuitea Narco Rubio, viene el peluchito, el que le menea la colita, que parece un púdel, el Juan Guaidó, y le dice: Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. ¿Alguien puede dudar, compañeros y compañeras, venezolanos todos, alguien puede dudar quiénes están detrás de este ataque terrorista brutal que ha ocasionado a la extrema derecha, la derecha entreguista? ¿Alguien puede dudar además que ellos son los que están detrás de este ataque terrorista? Pero como eso es una línea de mando, ¿no? Viene el pelo amarillo, después viene el otro, después viene el púder, pero después viene el otro, porque es una cadena. Viene el secretario Pompeo y coloca lo siguiente: no hay comida, sin medicinas, ahora sin poder, a continuación no Maduro. Después dice: las políticas de Maduro no traen más que oscuridad. Yo quiero decirle a Mike Pompeo, secretario Pompeo, desde aquí de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente, déjeme decirle, compañero, que estamos hoy aquí con luz y con el presidente Nicolás Maduro al frente del gobierno bolivariano y al frente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente se volvieron a quedar con los crespos hechos. Nuevamente le salió mal el plan. Ustedes podrán ser muy expertos armando planes, podrán ser muy expertos armando falsos positivos, pero siempre se les olvida algo, siempre, que este pueblo es vergatario y este pueblo es heredero de Bolívar, del Sucre, del comandante Hugo Chávez, y que no lo vencerá ningún imperio alguno que intente a través de cualquier método acabar con la revolución que llegó para quedarse, compañeros y compañeras. Esta revolución no vino por años o por momentos circunstanciales. Esta revolución vino para quedarse. Y mientras haya revolución, van a haber ataques continuos. ¿Qué más nos pueden hacer? Díganme ustedes, compañeros. Yo con 26 años, yo no sé qué historia le contaré a mis hijos de todo lo que hemos vivido, de todos los ataques que hemos vivido, de todas las puestas en escena que han colocado para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero además de eso, se burlan de la situación que vivía nuestro país y empezaban a tuitear. Hace unas semanas, las Maduro régimen iguanas culpaban por causar un apagón de red de electricidad grande y colocaban ahí un Godzilla, no sé qué colocaban ahí. se burlaban de nuestro pueblo narco rubio, su obsesión por Venezuela, su obsesión y su frustración porque ha gastado tanta plata, casi que se viene para acá, ya no encuentra qué hacer para acabar con Maduro y no puede ni podrá con el presidente Nicolás Maduro. Además de eso, nosotros tenemos una ventaja, yo siempre lo converso con mi equipo de trabajo, compañero jefe Diosdado, que nosotros en la revolución tenemos direccionalidad política, nuestro presidente constitucional, el partido gobierno, el gran polo patriótico, y nosotros tenemos líneas directas, qué hacer, cómo actuar, cómo responder. Ellos como andan en la deriva, y a veces las conexiones no le caen las llamadas a Donald Trump para que le mande la instrucción precisa y directa, ellos no encuentran qué hacer y empiezan a tirar flechas como locos. Juan Guaidó, en su desesperación de querer generar falsos positivos, colocaba en un Twitter, antes del apagón de hoy, ya fallas de energía eléctrica habían cobrado vidas en nuestro país. Maduro y su régimen no solo queman medicina y alimentos, hoy asesinan a recién nacidos. Cada día que usurpan cuesta más a nuestro país. Sigamos con la fuerza para que cese la usurpación. Yo le voy a echar un cuento personal. Yo le debo plata a un compañero allá en Guanare y cada vez que me cobra le digo que le pagaré cuando cese la usurpación. Porque esa es la moda para nosotros darle larga cualquier cosa, cualquier compromiso que tengamos cuando cese la usurpación. Y él colocaba en su Twitter 79 fallecidos asociados a las fallas de energía eléctrica. Para que nuestro pueblo se preocupara, para que nuestro pueblo se desesperara. Pero José Manuel Olivares, que dice ser médico, no coordinaron bien, no leyó el WhatsApp que le mandó Trump, que le mandó Pompeo, que le mandó Narco Rubio, y tuitea, urgente, este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido. Cantidad de fallecidos, 21 fallecidos. Pónganse de acuerdo. Como no tienen direccionalidad política, no saben ni qué decir ni qué hacer. Pero lo que sí queda comprobado, compañeros y compañeras, fue el ataque, el sabotaje, que nuestro presidente Nicolás Maduro lo explicó perfectamente, detalladamente, al país, en cadena nacional, luego de haber recuperado el sistema del Servicio Eléctrico Nacional. El presidente Maduro revela, yo quiero por favor la lámina, donde el presidente Nicolás Maduro revela cómo fue el ataque en tres elementos fundamentales. El ciberataque al cerebro del sistema computarizado del Guri, ahí está y lo podemos ver. Desde el exterior se perdió el mapa de conducción y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así el mapa de conducción? Existe la hidroeléctrica, el Guri, que es la que genera la energía. El 80% de la energía de nuestro país se concentra en el Guri. Los operadores del Guri tienen que comunicarse con el centro de distribución de la región Guayana. Y luego el centro de distribución de la región Guayana se comunica con el Centro Nacional de Despacho para poder coordinar con cada una de las termoeléctricas cuánta energía, cuántos vatios le va a mandar. Que en tres procesos fundamentales, la generación, la transmisión y la distribución. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Tania quiere comunicarse con Diosdado y Diosdado tiene que avisarle algo a la compañera Gladys Requena. Debe haber comunicación entre ellos para que pueda llegar la información. Ese mapa de conducción nos los tumbaron y estaban nuestros operadores y nuestras operadoras ciegos. No podía existir ningún tipo de viabilidad para poder concretar la distribución, la transmisión de la energía eléctrica. La segunda faceta de este gran ataque fue el ataque magnético, electromagnético. Ustedes saben, cuando uno va en las autopistas, cuando uno va en la vía, uno ve las torres. Yo no lo sabía, lo aprendí hace poquito. Las guayas esas que usted ve y las torres gigantescas, que uno dice, eso pega corriente. Esa es la que te lleva la transmisión, pero va full carga, porque viene así desde la hidroeléctrica. Y son las subestaciones las que controlan el voltaje, las que controlan la capacidad de los voltios que van a llegar a cada uno de los espacios, a nuestras casas, a nuestros hospitales, a nuestras escuelas. Ellos atacaron con aparatos móviles tecnológicos y tumbaban la transmisión. Y ellos dicen, eso es mentira. Si existen aparatos que usted lo prende y tumba la línea. Utilizaron aparatos tecnológicos para tumbar el sistema de transmisión y no llegara la electricidad a las subestaciones. Y concluyen el ataque, o parte de la tercera fase del ataque, con lo físico. La quema de subestaciones, el robo de los cables, para impedir la distribución del mismo, compañero. La guerra continúa, como bien lo decía el compañero Jorge Rodríguez en una de sus declaraciones. Nosotros tenemos que estar preparados y preparadas, como seguro estoy que lo estamos. Y yo quiero, para concluir, compañero Diosdado, desde esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero felicitar la conciencia heroica de nuestro pueblo, yo quiero felicitar la Unión Cívico-Militar, yo quiero felicitar a la dirigencia política del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Pueblo Patriótico, nuestras UVC, nuestras CLP, quienes estuvieron al frente con nuestro pueblo. Calma y cordura, paciencia, que estuvieron con nuestro pueblo en coordinaciones con el gobierno nacional para llevar el agua, para atender a nuestros niños, para la distribución de la comida. Y nunca nuestro pueblo estuvo solo. Siempre estuvo acompañado por la dirigencia de la Revolución Bolivariana. Quiero felicitar a los héroes, a las heroínas, a cada trabajador y a cada trabajadora de Corpoelec, donde usted ve a un hombre con un casco de Corpoelec, donde usted ve a una mujer con una franela de Corpoelec, dele un abrazo y dele un fuerte aplauso porque se merecen el mejor de los reconocimientos, porque aunque usted no lo crea, compañero, fue en Guayana cuando se selló la nueva independencia de nuestra patria. Fue en Guayana con los trabajadores y las trabajadoras donde hoy Venezuela pudo rescatar el sistema eléctrico nacional. Para ustedes, compañeros, nuestro reconocimiento. Quiero también, hermanos y hermanas, que sé que están en sintonía, quiero felicitar y mandarle un saludo desde acá de este espacio a los trabajadores y a las trabajadoras del Guri, a los trabajadores y trabajadoras de Carvachi, a los trabajadores y trabajadoras de Macagua, a los trabajadores y trabajadoras del Centro Regional del Despacho de Guayana y al Centro Nacional de Despacho. Yo creo, compañeros, subestimaron a nuestro pueblo, subestimaron a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo quiero concluir con una frase de nuestro presidente Nicolás Maduro. Sin el profesionalismo, sin la conciencia, sin la absoluta voluntad de nuestros trabajadores, no habría sido posible la recuperación del sistema, compañeros. Yo quiero terminar mi intervención con un video de cómo nuestro presidente heroico, cómo nuestro presidente obrero se fue al Estado Bolívar y se fue hidroeléctrica por hidroeléctrica y entregó a los trabajadores la espada de nuestro libertador Simón Bolívar y les dio el agradecimiento en nombre de nuestro pueblo. Adelante, video. Mi agradecimiento a ustedes que son héroes anónimos, trabajadores de la industria eléctrica de Venezuela. Transmitir el agradecimiento de un país entero. Lo que hemos vivido, espero que sea única vez un ataque, una situación como esta. Mantengamos el equilibrio perfecto entre la generación, la transmisión y todo el funcionamiento del sistema eléctrico. Venezuela está dando un ejemplo mundial hoy por hoy de resistencia. Así que yo les voy a dejar esta espada, será desenvaina, para que el espíritu del libertador, que es inmortal. En 2018 logramos resultados extraordinarios en comparación con el 2017. Destacó que la policía del Estado Miranda ha recuperado la confianza del pueblo, al mismo tiempo que los exhortó a seguir trabajando en defensa de la paz. Con paz, con tranquilidad. Yo quiero una sociedad donde mis hijos y mis hijas puedan caminar tranquilos por la calle y encontrarse con los hijos y las hijas de los dirigentes de la oposición y jugar juntos, sin odio, sin sin violencia. Esa es la sociedad que yo quiero y es la sociedad por la que yo lucho. Y estoy convencido cada vez más, después de este apagón lo estoy más convencido, que es la sociedad que la mayoría de los padres y las madres de Venezuela queremos. No queremos una sociedad de odio, queremos para nuestros hijos y nuestras hijas una sociedad donde reine el amor, donde reine la paz. Resaltó que seguirá trabajando en las políticas aplicadas por el gobierno nacional en materia de salud, educación y seguridad. A su vez, hizo un llamado a la paz y al entendimiento nacional. Baker Díaz, La Noticia. Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos nuevamente a la sesión que se está desarrollando en la Asamblea Nacional Constituyente. Media Caracas, y ellos van a tener que irse. Se fue el cuento que le echaron, es el mismo cuento que le echaron al imperialismo, con que la mitad de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se iban a ir con el autoproclamado. Y lo que se ha llevado es puro bagazo. ¿Se utiliza ese término, bagazo? Dijera Rosales, pura burusa. Pura burusa es lo que se han llevado. No nos lo devuelvan. No lo devuelvan, se quedan con ellos. Se quedan con ellos. Lo malo de eso es que al final esa gente no los quieren ni ellos, ni lo queremos nosotros. Porque a los traidores no los quiere nadie. Nadie, nadie. El imperialismo asumió esta acción terrorista. Creyeron que con eso derrotaban a nuestro pueblo, derrotaban a la revolución, derrocaban al presidente Nicolás Maduro y que nosotros nos íbamos a rendir. Se lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros no nos vamos a rendir. No hay manera que nosotros nos rindamos. Ni ustedes pueden hacernos rendir, ni nosotros queremos rendirnos. No hay manera. Si Estados Unidos, la Unión Europea, quien quiere hablar con un presidente en Venezuela, tiene que hablar con Nicolás Maduro, que es el presidente de los venezolanos y de las venezolanas. No hay otro. Ahora, esto es una fase dentro del ataque terrorista contra nuestro país. Es una fase superada, es una victoria lograda. No es para agarrar ahora y acostarnos en un chinchorro y listo, pues, triunfamos, no. Sabe el comandante Soto Rojas que vienen ahora con más rabia, ¿verdad? Con más odio. Y ya nos comienzan a amenazar. Narco Rubio dijo que venían para Venezuela días muy duros, intensos. Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Tenemos 20 años en esto. Ahora, ya ellos, los liderazgos que ellos colocan, que dependen es de un cargo. Dependen de un cargo. Cuando cesa el cargo, esos liderazgos desaparecen. Desaparecen. Recordémonos aquí, pues, en esta asamblea, cuando aquel señor dijo, en 6 meses se va Nicolás Maduro. ¿Dónde está ese señor? Hoy, imagínate tú, tiene que estar pegado de un suero para arriba y para abajo. Da 3 pasos y tiene que meterle un suero. Y oxígeno, claro. O el otro, ¿dónde está el otro? Después que asesinó a un niño aquí en Venezuela, se fue huyendo de Venezuela y allá en Colombia lo protegen, un asesino de niños. O el otro que lo pusieron, nadie sabe quién fue el tercero que ellos pusieron ahí, en verdad. Y este ahora que se cree presidente. En una extraña forma de interpretar la democracia, ¿no? Un presidente que es presidente del Poder Ejecutivo y presidente del Poder Legislativo. Una extraña forma de interpretar la Constitución, además violando esta Constitución. Ahí, sin quórum, aprobaron una cosa que se llama un estatuto. En alguna parte... Señora María Alejandra, usted que es experta en este tema, en alguna parte de esta Constitución dice que se podrá aprobar un estatuto para pasarle por encima a la Constitución. Esta Constitución tiene sus formas, sus métodos, sus maneras. Esta es una Asamblea Nacional Constituyente contemplada por esta Constitución. Ellos saben que en el marco de esta Constitución no pueden. No pueden en el marco de esta Constitución, porque para poder en el marco de la Constitución tienen que ganar una elección, y aquí no van a ganar una elección por la presidencia de la República. Se lo hemos demostrado. Tenían chance el 20 de mayo, ¿y quién ganó? Nicolás Maduro Moro. En medio de esto, entendamos que este no es el último ataque de ellos. No bajemos la guardia, hermanos y hermanas. Estemos alerta. La lección que nos dieron los trabajadores del sector eléctrico en primera instancia, de amor por esta patria, de entrega, pero también los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, gente que se iba caminando de cualquier rincón a trabajar, gente que prefería quedarse en su puesto de trabajo que regresarse. Yo pongo por ejemplo, y pongo como ejemplo, los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela, que llegaron ahí y de ahí no se fueron, no se movieron. Y los de BTV, también estaba un grupo de BTV y estaba un grupo de Vive y trabajadores de empresas, pues, que decidieron quedarse ahí a cuidar las instalaciones. Ahora, para el mundo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hemos sido sorprendidos por una epidemia de buena fe y de sinceridad en algunos medios. Primero la gente del New York Times diciendo que sí, que hubo un atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto. Bueno, nosotros sabemos que eso es verdad, y lo estamos diciendo desde el primer día. ¿Desde cuándo el New York Times sabía que eso era verdad? ¿Por qué lo dice ahora? ¿O fue que se enteró la semana pasada y aprovecharon esta semana para decirlo? Ah, perdón. CNN, ¿desde cuándo sabe CNN? Perdónenme, tuve un lapsus. ¿Desde cuándo sabe CNN que es verdad, que es cierto, que a Nicolás Maduro y a los que estaban en la avenida Bolívar intentaron asesinarlo con un explosivo puesto en un dron? ¿Desde cuándo lo saben? ¿Por qué lo dicen ahorita? ¿Desde cuándo New York Times sabe que quienes quemaron los camiones con supuesta ayuda humanitaria no fue la Policía Nacional? Como dijeron ellos mismos y dijeron los medios del mundo. ¿Desde cuándo lo saben? Eso se sabe desde el primer día, porque nosotros mostramos los videos por todos lados. Los videos que ellos están utilizando los mostramos nosotros. Y después sale una cosa que se llama Forbes diciendo, no, sí puede haber sido un ataque cibernético. No, sí fue un ataque cibernético, fue un ataque terrorista, practicado por Estados Unidos a distintas instancias. Pero hay que tener cuidado con aquellos entonces que se rasgan, se cortan las venas diciendo, no, lo dijo el New York Times. New York Times es un instrumento al imperialismo, y uno de los instrumentos más poderosos. CNN es uno de los instrumentos más feroces del imperialismo y del capitalismo, pero de los más feroces, y no hablemos de Forbes. Ya, cuidado que nosotros llegamos y nos vamos a cortar las venas, no lo dijo New York Times, debe ser cierto, no vale, fue lo que ocurrió en verdad. ¿Qué es lo con qué es que ellos van a venir ahora? ¿Con qué nos van a atacar? Ya salieron por ahí diciendo uno, no, que creo que fue New York Times, que utilizamos a los médicos cubanos para ganar las elecciones presidenciales. Ah, ¿qué van a decir ellos? Ah, aquellos, lo de la ayuda es verdad y esto no es verdad. Son instrumentos del imperialismo. Tengamos cuidado con el uso de lo que ellos digan. Sobre todo cuando nosotros conocemos la verdad, y este país sabe la verdad, y el pueblo chavista sabe la verdad de lo que está ocurriendo. Así ellos tenían preparados con este apagón una noticia, 79 muertos. Y la mandaron para España, y en España la sacaron por culpa del apagón, 79 muertos. Y una señora que se llama Idania Chirino en Colombia dijo que eran más de 300 solo en Maracaibo. 80 niños. Con total descaro, pues. Porque tenían preparado un guión para buscar por esa vía la intervención militar. Afortunadamente este pueblo es demasiado vergatario, en verdad. Afortunadamente. y los hemos derrotado una y mil veces. Una y mil veces y los seguiremos derrotando. Pero para eso, en verdad, nosotros en estas coyunturas y estas acciones de ellos, hemos hecho lo adecuado. Hemos hecho lo adecuado. La unidad de mando se ha mantenido, se ha confiado en el liderazgo del hermano presidente Nicolás Maduro, y los que tienen que actuar, actúan. Le toca a la justicia ahora. Le toca a la justicia, a estos videntes que anunciaron lo que iba a ocurrir aquí en Venezuela con la luz, a todos los que estaban haciendo fiestas, a todos los que participaron activamente, a los que montaron, ¿no? La gente agarrando agua del Guaire, todo un show, y eso le da la vuelta al mundo, eso le da la vuelta al mundo. Tengamos cuidado con los medios, tengamos cuidado con los grandes medios de comunicación del mundo. Nosotros construyamos nuestra verdad, tenemos una gran ventaja, que la construimos con la verdad de lo que está ocurriendo. No necesitamos mentirle a nadie le tenemos que mentir. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, impecable como siempre, impecable. Nuestra Milicia Nacional Bolivariana, extraordinario despliegue en todo el territorio nacional, en un ejercicio ordenado por el hermano presidente Nicolás Maduro. Nuestro pueblo en las comunidades desplegado, todos y cada uno cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Aquí no hay tarjetas de invitación. No hay tarjetas de invitación. Espera, Marco, no puede haber. No hay tarjetas bordadas en oro. Si usted desea, puede asistir a defender la patria. No, el que quiera defender la patria, diga presente y listo, bueno, a defender la patria. Diga presente. El que crea que traicionando la patria está en lo correcto, asuma la responsabilidad de lo que le viene. Asúmalo. Y que cada quien evalúe la conducta de cada quien o de cada cual. Estos momentos han servido, mire, para más, nos han hecho favores la oposición con sus torpezas. Ellos se dieron cuenta tarde, tú hablabas de los errores y de lo que se les olvidaba, Ángelo, pero ellos se les olvidó que cuando bajaban el breque, le bajaban el breque a los chavistas, a los no chavistas y a los opositores. A todos hicieron encuestas y se dieron cuenta, por eso han cesado los ataques, no que han dejado, han cesado los ataques. ¿Por qué? Porque las encuestas manifestaron un terrible rechazo a acciones terroristas contra los servicios públicos. Ellos lo saben, pero creyeron que en 2 días se iba Nicolás Maduro. No nos conocen, no nos conocen. Sigan subestimando a Nicolás, ya tienen 6 años y lo que le falta. Sigan subestimando al chavismo, sigan subestimando a nuestro pueblo. Van bien. ¿Cómo que dicen ellos? Bueno, ya le dijeron que no volviera a hablar de que vamos bien, porque parecen un pollito, un pasito, pasito, taca. ¿Ah? Pasito, taca, un pasito, pollito, un pollito. Entonces, yo de verdad, desde... Aquí como compañero, ayer estábamos en la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la dirección nacional. Y déjenme decirles, se los dije a ellos después, ¿no? Pero déjenme decirles que en verdad uno se llena de fuerza ahí también. Ahí uno se llena de fuerza también en esa dirección nacional. Porque esta gente viene cargada de la fuerza del pueblo, de escuchar al pueblo y de ver al pueblo y de estar al lado del pueblo ahí en estos momentos. Y entendamos lo que tenemos función de liderazgo, que nuestra suerte está obligada a ser la suerte del pueblo. Nuestra suerte está obligada a ser la suerte del pueblo. Porque es muy cómodo la vaina, después que pasa el ventarrón, me aparezco yo diciendo, ah, bueno, yo andaba por la derecha, por la izquierda, no sé qué. Véngase, vengamos a hacer los pantalones por allá, por Caicara de Maturín. Dice, si usted quiere comer, no, se llama, allá le dicen guaraguara, soy corroncho. Si usted quiere comer guaraguara, sancocho de guaraguara, muévese un poquito más arriba de la rodilla, yo. vaya a pescarla. Así le decimos nosotros, este es el momento de demostrar si estamos o no estamos con el pueblo. Y la dirección de la Revolución Bolivariana, comenzando con su presidente, ha demostrado que correrá la misma suerte que corra nuestro pueblo, por los hechos, por los hechos. Esta Asamblea Nacional Constituyente, sus hombres y sus mujeres, han demostrado que correrán la misma suerte que corra nuestro pueblo. Y al final de todo esto, tengan la certeza, porque tenemos la razón, que nosotros venceremos. Te guste a ti, Marco Rubio, o no te guste, nosotros venceremos. Venceremos, no tienen chance. Ríndanse, que están rodeados. Lea, por favor, señor secretario. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al gobierno bolivariano del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por la victoria popular ante el golpe eléctrico a través de un ciberataque terrorista al sistema eléctrico nacional ejecutado por el imperio estadounidense y sus lacayos del oposicionismo venezolano el pasado 7 de marzo de 2019. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre irrevocablemente libre, soberana e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Considerando que el pasado 7 de marzo de 2018, nuestra pacífica, democrática, rebelde y digna República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un artero golpe eléctrico perpetrado por el imperialismo estadounidense y sus lacayos del oposicionismo venezolano, cuyo objetivo fue el cerebro del sistema eléctrico nacional ubicado en el Guri, Estado Bolívar, procurando con ello generar un clima propicio para escalar su agenda de intervencionismo, alterando significativamente nuestra paz y estabilidad nacional. Considerando que este ataque cibernético contra el sistema de control de la principal central hidroeléctrica de nuestra patria consistió en una compleja operación técnica que agredió el sistema eléctrico con la implementación de la más alta tecnología en materia de guerra cibernética, causando la interrupción del servicio eléctrico y conmoción a los venezolanos y venezolanas. Considerando que todos los indicios y declaraciones públicas a minuto de sucedido este ataque implican al gobierno de los Estados Unidos de América y a sus brazos ejecutores que actúan como agentes traidores al servicio de intereses foráneos, quienes actuando conjuntamente planificaron y ejecutaron esta acción de agresión directa al pueblo venezolano, así como a sus instituciones democráticas y su firme convicción de libertad ante el colonizaje que pretende reeditar en nuestra región con acciones de este tipo que se constituyen en crímenes de lesa humanidad. Considerando que la respuesta del pueblo venezolano, de sus organizaciones de base, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todas las instituciones democráticas de nuestra patria, fue una determinada capacidad de organización, paciencia y resistencia, al punto de obtener una victoria heroica, derrotando con trabajo colectivo, fortaleza moral y mental y organización efectiva cada objetivo del golpe eléctrico aplicado por los enemigos de la independencia, soberanía y paz republicana. Considerando que esta derrota al golpe eléctrico ejecutado por el imperialismo ratifica ampliamente los valores y principios revolucionarios expresados por el comandante Hugo Chávez, en cuanto a que la fuerza motriz está en la masa y la fuerza moral en el movimiento, pero la fuerza transformadora está en el movimiento consciente de esa masa que, como pueblo movilizado, al lado de su gobierno constitucional, aferrado a los altos valores de nuestras raíces bolivarianas y de libertad suramericana, ha sabido derrotar con digna resistencia al enemigo imperial en este ataque contra el sistema eléctrico de nuestro país. Considerando que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ha realizado un llamado a un grupo de países encabezado por la Federación de Rusia para desarrollar de manera conjunta las investigaciones conducentes a determinar pormenores de este ataque cibernético en contra del sistema eléctrico nacional, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades nacionales competentes a contribuir con esas pesquisas para determinar la cuantía de daños materiales y humanos de este ataque, así como llevar ante la justicia venezolana a los autores materiales e intelectuales de este genocidio ataque contra el pueblo venezolano. Considerando que el ejemplo de cada venezolano y cada venezolana demostrado en estas jornadas difíciles para el sostenimiento de la estabilidad nacional, reiteran el camino correcto de asumir el compromiso de vida por la defensa de nuestro derecho como pueblo libre para construir con paso propio, independiente y soberano el modelo político plasmado en la Constitución bolivariana, trabajado siempre con miras a la máxima felicidad y estabilidad política del pueblo venezolano, único interés sagrado de nuestro accionar político. Considerando que desde esta Asamblea Nacional Constituyente continuaremos accionando en función de garantizar la paz digna y con justicia, así como nuestra vocación responsable de promover el diálogo, el entendimiento y la consolidación de un Frente Nacional antiimperialista que aglutine a todos los venezolanos y venezolanas de bien, capaz de resistir y derrotar la ambición imperial de recolonizar nuestra patria y la región con su aberrante y anacrónica doctrina Monroe. Acuerda, primero, felicitar al glorioso pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como a las instituciones democráticas de nuestro país, hijos e hijas de la estirpe que expulsó de América al imperialismo español de la mano del padre de la libertad suramericana, Simón Bolívar, por la victoria popular junto al gobierno bolivariano del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante el golpe eléctrico ejecutado el 7 de marzo contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, sumarnos como poder constituyente originario al proceso de investigación y denuncia nacional e internacional de este nuevo ataque a la soberanía nacional y nuestro derecho a la paz y a la autodeterminación, valores contrarios al colonizaje supremacista de la administración estadounidense de Donald Trump, cuyo único interés es hacerse de las inmensas riquezas de nuestra nación, eliminando el sistema político consolidado democráticamente en 20 años de revolución bolivariana. Tercero, exigir la justicia venezolana, la determinación de responsabilidades ante este vil ataque a nuestro pueblo, así como hacer justicia llevando ante las autoridades judiciales a los autores materiales e intelectuales de esta acción genocida. Cuarto, hacer un llamado al pueblo de Venezuela a mantenernos alertas y movilizados, acompañando las acciones decididas en pro de la paz y estabilidad nacional del presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, así como de todo el alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana. Quinto, saludar los ejercicios cívico-militares Ana Karina Roth, llevados a cabo este fin de semana en pro de fomentar y perfeccionar las acciones de defensa de nuestra soberanía nacional en el territorio. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo constituyente. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 19 días del mes de marzo de 2019, año 208 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Fiel Ernesto Vázquez, secretario. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta, hacerlo con la ciudad de costumbre, queda aprobado. Aprobado. Miren, tenemos una moción de urgencia sobre un tema que está ahorita utilizando la derecha como un elemento de ataque a nuestro pueblo. Pero antes de esa moción de urgencia, que le voy a dar la palabra a la compañera Tania Díaz, quiero, si me permiten, ¿no? Si me permiten, yo creo que sí. Como hoy son las fiestas del Orza, por allá por Apure. ¿Qué? No, no, nos vamos para el Orza, ¿qué es eso ustedes? ¿Ah? ¿Ah? Eso dura hasta el domingo, ¿oyeron? Eso dura hasta el domingo. No, no, yo lo que quiero es hacerle un regalito del Orza desde aquí con un video. Con un video de alguien que llevó al estado Apure en su corazón y al Orza en su alma. ¿Lo tenemos listo, señor? Mándelo pues, métale volumen. Si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo, como en otros tiempos, las calles de San Fernando, las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí mismo, les juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir del Apure inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca. Y después pasaría por Apurito, pasaría por el Samán, pasaría por Achagua, primero, claro. Después pasaría por Mantecal y allá llegaría a La Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues, va rumbo a Bruzual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Hermanas y hermanos, y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caribe, hasta las sabanas de Alcornocal, y más allá llegaría hasta el río Catanaparo, llegaría hasta Carabalí, hasta Barranco Yopal, y más allá. Si me tocara, o mejor dicho, ya sé que no me toca, si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Barquero, que se lo tragó la sabana, yo hubiese estado de acuerdo si alguien me hubiera preguntado a mí: ¿quiere usted o quieres tú el destino de Lorenzo Barquero? Quedarte allá lejos, en el cajón de Arauca pureño, hasta que te seque el tiempo y te vuelvas terrón y te vuelvas tierra y te vuelvas agua de esta sabana. Y yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra. ¡Viva el Apure! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Solo que, como se sabe, no puedo caminar por las calles de San Fernando, ni puedo hacer ese recorrido ahora mismo, esta noche o mañana. Yo le pido a Dios, si sigue siendo tan generoso con nosotros, le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es liberarme. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil. Volver a ser libre, pues, como el viento. Aunque sea por unos días, por unos meses, por un año. Y libre de todo esto, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos. Ojalá volver a recorrer con un arpa, un cuatro, unas maracas, unos compañeros, unas compañeras, estas calles adoradas de San Fernando, estas sabanas de Apure, aquellas sabanas del Guárico, aquellas sabanas de Barinas, las sabanas de Venezuela. Dios, si tú eres más generoso que generoso, te pido ese voto, o hago ese voto. Si no fuera posible, de todos modos, gracias Dios mío, gracias pueblo mío, por esta vida, por esta lucha. Chávez en Apure, Chávez en Venezuela, en Barinas, en Guárico, en Monagas, en Anzoátegui, en Miranda, en Vargas, en Sucre, en Nueva Esparta, en Carabobo, en Aragua, en Yaracuy, en Falcón, en Zulia, en Lara, en Cogede, en Portuguesa, en Táchira, en Mérida, en Trujillo. Chávez en el corazón de todos nosotros. Eso fue en la campaña del 2012. ¿Eso fue? ¿Cuándo fue? No. ¿Cuándo? 15 de septiembre, dice Óscar. Óscar sabe todo eso porque se anota todo. 15 de septiembre de 2012. Su amor por Apure. Y nos deja una tarea. Él quería estar libre, pero cuando hubiese logrado la consolidación del proyecto. No hemos logrado la consolidación del proyecto. Se la debemos a Hugo Chávez. Aquí nadie se rinde. Inspirémonos en Hugo Chávez. Saquemos fuerza del alma y del corazón para seguir adelante, pase lo que pase. Si uno de nosotros cae, los demás están obligados a levantar la bandera del que caiga y seguir adelante. Pero ellos no pueden volver a gobernar este país más nunca. Más nunca pueden volver a gobernar este país. Están inhabilitados moralmente para hacerlo. Esta tierra es libre y seguirá siendo libre. Ni el imperio norteamericano, ni el más poderoso de los imperios, podrá con nuestra voluntad de vencer y de ser libre. Y Hugo Chávez nos alumbra todos los días. Ya ustedes entienden un poquito lo que yo sufro viendo los videos del comandante Chávez, ¿verdad? Yo los veo solo. Y entonces no se acuerda ese día que se quería ir para el Cedral, ese día que quería descansar. Al día siguiente teníamos una actividad, pero la cosa le quedaba un poquito lejos y decidió, no fuimos al final, decidió regresar, pero él quería ir para el Cedral ese día y quedarse allá, y no pudo. Eran los sueños de Hugo Chávez, ¿eh? Y nos convertiremos con Chávez en terrones de la sabana, pero esta patria será libre, soberana e independiente. Punto de urgencia, compañera secretaria, por favor. Compañera primera vicepresidenta, por favor. Bueno, déjame ver si puedo. No está fácil después de ese video. ¡Que viva Chávez! Él, yo diría que ahorita la sabana del comandante Chávez se hace pueblo. Cada vez que le toca salir, como cuando hubo ese sabotaje eléctrico, y se convierte, se riega el pueblo hecho sabana, y impone la voluntad del comandante Chávez, impone la voluntad del pueblo venezolano. Presidente, yo pedí la palabra hoy, y bueno, el video además me hace recordar que todavía más tenemos el deber de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque yo pedí la palabra hoy porque las manifestaciones de odio contra el pueblo valiente, el pueblo que construye, el pueblo que solidario, que trabaja en colectivo, como lo hemos debatido la tarde de hoy aquí. En momentos como estos se ponen de manifiesto, ¿no? Pero viendo al comandante en esa campaña, tú lo viviste ahí conmigo, Diosdado, y mucho. Cuando decían que no estaba enfermo, cuando le negaban los permisos para irse a curar, cuando hubo tanto desprestigio contra la figura del comandante, Se burlaron del dolor del comandante, aquella frase de se murió y nadie se los puede devolver. En fin, todo lo que hemos vivido porque estamos reclamando el derecho nuestro y de toda Venezuela y de los pueblos del mundo a vivir en paz, a vivir como se nos dé la gana y como nosotros nos los hemos ganado por la vía de la construcción, del trabajo, de lo colectivo, por elecciones. Todas las vejaciones y humillaciones que una minoría empeñada en restituir sus viejos privilegios, una minoría odiante, empecinada en su mezquindad, y que cuando ocurren cosas como la del sabotaje eléctrico, de este atentado terrorista, uno tiene que ver injusticias. Durante el atentado terrorista, mientras estábamos a oscuras, y la mayoría del pueblo noble venezolano, del pueblo valiente venezolano, salió a ver cómo ayudaba a un vecino, salió a ver cómo socorría a la señora que estaba sola en su casa, salió a ver cómo nos organizamos para el agua en la comunidad, salió a cuidar los hijos del otro y a ver por los hijos del otro. Hubo esa minoría odiante que se fue a la casa de una familia en Táchira y la rodeó y le prendió fuego a la casa con la familia adentro, amenazando a esa jefa, esa mujer jefa de familia, amenazándola que ella iba a morir, pero primero iba a ver morir a sus hijos quemados. Esa minoría odiante que lanzó desde la frontera colombo-venezolana, otra vez, armas letales, incendiarias contra la Policía Nacional, dejando a los muchachos de la Policía Nacional, que son jóvenes, que son trabajadores y que son patriotas, quemados en un hospital. Esa minoría que persigue a una periodista porque dice la verdad. Esa minoría que cree que puede segregar a un segmento de la población porque es chavista. Esa minoría que publica las direcciones de la casa de los chavistas, los nombres de los hijos, que amenaza, que ofende, que busca desmoralizar. Entonces, lo vimos con el comandante Chávez. Lo vemos con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántas ofensas? A él, a su familia, como si él no tuviera derechos humanos. Lo vemos entre nosotros, compañeros. También aquí somos víctimas de esa persecución y de ese acoso. Que confinen a parte de la población a no pasar por algunos lugares de la ciudad. Que confinen a un embajador venezolano porque les dijo la verdad en la OEA y lo confinen a unos kilómetros, a moverse solamente unos kilómetros en la ciudad de Nueva York. Que ahora se lo hagan a la hija del comandante Chávez, a María Gabriela, solamente porque está defendiendo su país como corresponde a cualquier mujer patriota. Y entonces, yo le pedí el derecho de palabra al presidente, porque yo creo, camaradas, que ya está bueno ya. Yo creo que si nosotros estamos aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente, es para hacer valer la ley. Y nosotros aprobamos el día 2 de noviembre de 2017 una ley contra el odio, que se llama Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y por la Tolerancia. Entonces, si esa es una ley que aprobó esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo es que un juez cualquiera puede venir y liberar a una persona que haya sido puesta en prisión por atentar contra venezolanos, contra la familia venezolana, porque se cree superior o porque cree que tiene derecho? ¿Cómo es que va a venir cualquier funcionario a negar el derecho a la paz de una mayoría que quiere paz? ¿Y cómo es que nosotros lo vamos a permitir? Entonces pedimos la palabra el día de hoy para solicitar a ustedes, compañeros y compañeras, camaradas, que esta asamblea apruebe un exhorto el día de hoy para exigirle a los órganos de justicia venezolanos que haga valer ese derecho y que haga valer esa ley que esta Asamblea Nacional Constituyente aprobó con ese propósito. Porque además, camaradas, eso es parte de la batalla, parte fundamental de la batalla. parte fundamental de nuestro triunfo revolucionario, de consolidar eso que el comandante Chávez nos dejó como tarea. Y es fundamental, yo no voy a extenderme aquí porque este derecho de palabra es corto, pero es fundamental porque la guerra psicológica, algunos autores la llaman tortura psicológica, que en este momento se está lanzando sobre la población venezolana, es una operación brutal, gigantesca. No creamos nosotros que esos mensajes que recibimos, donde nos amenazan, y donde amenazan al chavismo, y donde ahora fuera de Venezuela amenazan al venezolano, no solamente al chavista. No crean que eso es una cuestión fortuita, o que es producto de lo que algunos llaman polarización política, ¿no? Es parte de la estrategia diseñada por quienes quieren sembrar en Venezuela una guerra entre hermanos. Y si en algún momento hemos visto de manifiesto esa intención, fue de diciembre para acá. En la voz de sus propios autores, de sus protagonistas, que ya directamente son los que convocan todo el equipo supremacista y belicista que rodea al presidente norteamericano, es directamente el que convoca al pueblo venezolano a que vaya a matarse con el pueblo venezolano. ¿Cómo se atreven a decirle a un pueblo inteligente, noble y valiente que van a sembrar una guerra civil en Venezuela? Están muy equivocados, muy pero muy equivocados, porque frente a ese mensaje y a esos señores y señoras que se reúnen aquí al lado y que le hacen el juego, surgió todo ese conglomerado, cuando salió la milicia, cuando salieron los CLAP, cuando salieron las madres del barrio, cuando salió el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando salieron los educadores, cuando salieron los trabajadores eléctricos, los del metro, cuando afloró ese verdadero sentimiento del venezolano. Entonces nosotros tenemos ese deber porque esa campaña, ese teatro de operaciones que es la mente de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, sobre todo de la juventud, que se alimenta a través sobre todo de este artefacto y de las redes sociales. Ese teatro de operaciones se planifica, se ejecuta y se supervisa desde esos laboratorios de guerra. Hay una cosa que se llama Centro Estratégico de Contraterrorismo. Y allí comienzan a desplegar, bueno, unas teorías que en otra oportunidad hablaremos, pero que tienen que ver incluso con los principios de la propaganda nazi que llevó al exterminio de un pueblo. Son los mismos principios que usan en publicidad y que ahora con distintos rostros, con distintos formatos, lo inoculan a la población venezolana. Está financiado, está entrenado y busca deshacer la unión cívico-militar. Busca neutralizar al liderazgo de la revolución. Busca que esa movilización que se vio no se vea nunca más, es el propósito. Y busca desmoralizar a nuestra fuerza. Yo creo entonces, compañeros, que una vez que este pueblo desmontó esa agenda de guerra, que le ha dicho reiteradamente, gracias a la siembra de ese comandante eterno, y gracias a la historia y al conglomerado de lo que nosotros somos hoy, porque me correspondió cumplir una agenda internacional la semana pasada, y en una rueda de prensa, yo tenía que explicarle a los periodistas, miren señores, en Venezuela hay un apagón por un atentado terrorista, pero allá hay un gobierno a cargo que ustedes no respetan, y ese gobierno no es solamente Nicolás Maduro, y ese gobierno no fueron solamente los ministros, ese gobierno fue todo este pueblo que hoy en día puede decir que es una revolución y que yo de verdad me quedo tranquila, me provoca llorar cuando veo al comandante Chávez y quisiera, bueno, más que nadie que él hubiese cumplido su sueño de caminar libre por los pueblos de Apure, pero me reconforta decirle hoy a Chávez, mira Chávez, aquí está tu sabana está aquí en el corazón de todos nosotros y en la firmeza de este pueblo que dice, nosotros no nos vamos a rendir, ese pueblo que pide paz, ese pueblo que sabe votar, ese pueblo que se sabe organizar y que sabe movilizar, exige, compañeros, de nosotras y de nosotros que hagamos valer la ley. Así que nosotros les pido hoy que ustedes me apoyen para aprobar ese exhorto a los órganos de justicia, porque tiene que haber justicia. Nosotros tenemos que frenar el fascismo que pretenden sembrar en el pueblo venezolano. Y el fascismo se cura con la ley y con la verdad. Y la verdad está de nuestro lado. Bueno, muchas gracias. Gracias a la compañera Tania Díaz, primera vicepresidenta. Y quisiéramos ilustrar este ataque a nuestra gente, y no nuestra gente, a los venezolanos y las venezolanas, pues. A los venezolanos y las venezolanas, el odio sembrado por la derecha, y no solo sembrado, sino abonado y cultivado, y cosechado por la derecha. Cosechado por la derecha. Dos testimoniales. Están con nosotros aquí una compañera comunicadora social, periodista, Madeleine García, que ha sido una verdadera punta de lanza de la verdad allá en la frontera y en toda Venezuela. Se fue ahora, se estuvo en el Guri también, hablando con los trabajadores, recibiendo los testimoniales, pues. Fue la primera que dijo que los camiones supuestos de ayuda humanitaria habían sido incendiados por la derecha. Pero también fue la primera que dijo que habían atropellado a una periodista chilena, unos asesinos que se fueron para Colombia. Y allá la golpearon, le quitaron el teléfono. Yo le dije, cuídate. Ella no hace caso, en verdad. Ella no hace caso. Ama su trabajo. Y el testimonial de nuestra querida compañera Betsabeth Gandica, alcaldesa del municipio San Judas Tadeo, de allá del estado Táchira, asediada, identificados los autores materiales que la justicia parece que no quiere que haya justicia, poniendo en peligro. O hay el caso de una compañera que se llama Vanessa Gutiérrez, ¿verdad?, que es comunicadora también. Su papá vive en un edificio, su familia vive en un edificio, golpearon a su padre, lo golpearon, pusieron la denuncia valientemente como debe ser, liberado. Su padre ahora está en peligro nuevamente por los fascistas. Con más odio ahora, porque ahora le dicen chavista, tú me denunciaste, te la voy a cobrar. Hay que denunciarlos donde se metan. Hay que denunciarlos donde se metan, y algún día tiene que haber justicia, y de aquí tiene que irse una comisión directamente al Tribunal Supremo de Justicia y una comisión a la Fiscalía General de la República a exigirle entregar este exhorto a las autoridades para que haya justicia. Para que haya justicia. Esto no le podemos dar más larga. No le podemos dar más larga. Yo le pido a la compañera Madeleine García, comunicadora, si es tan amable, nos cuente parte de sus experiencias. Desde aquí de la tribuna de oradores, está usted invitada, joven. Es distinto entrevistar que pararse aquí. Sí. Sí. Yo que se lo digo. Sí, tengo nervios. Tengo nervios, porque es que no me da nervios cuando estoy en guerra. Con las bombas y eso sí no. Pero aquí, delante de todos ustedes. Además que Pedro me amenazó y me dijo que tenía 5 minutos y está complicado. No, bueno, yo soy periodista, digo todo. Bueno, antes de decir o comenzar a explicar todo, ¿no? Porque el hecho de decir la verdad o lo que ocurrió, bueno, llevó a una serie de amenazas, incluso a Patricia Villegas, la presidenta del canal, igualmente, las fotos que fueron colgadas del puente de Ureña por nuestros patriotas cooperantes, pues hizo que eso desatara una ola de amenazas. Y en definitiva, bueno, publicaron mi teléfono, la dirección de mi casa y paré de contar. Voy a comenzar a explicar un poco como el relato de lo que ocurrió el día 22 y 23, porque de allí se derivan todas estas amenazas y lo que ocurrió. El 22 de febrero comenzaba la cuenta regresiva para la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. El ambiente fue preparado con una campaña psicológica sin precedentes que sin duda generó sus resultados, preocupación, angustia, que eran contrarrestadas por las frases nervio de acero, cabeza fría. Y así me dijo Patricia, la presidenta del canal, al partir al Táchira, nervios de acero, madre cabeza fría. Lo escuché una y otra vez de Diosdado, Freddy Bernal, los generales, a quien no me cansaba de preguntar qué sucederá ese día, qué pensaban ellos, y me miraban con cara de, no sé si, devuélvete, mija, para que no nos estorbes aquí, necesitamos gente combatiente. O más bien, con ternura, mi hija, linda, ven y te acurrucamos. No va a pasar nada, quédate tranquila. Y seguía yo insistiendo, ajá, y después de ese día que quizás salgamos rajuñados, pero Venezuela seguirá en paz, sentenció Freddy Bernal. Ese día fue el concierto en Cúcuta por la libertad de Venezuela. Claro. Esa libertad amenazada con la guerra y la muerte, y para ellos el fin justifica los medios. El concierto con más de 30 artistas internacionales, todos súper famosos y detrás toda su industria cultural. Días antes, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Información, anunció un concierto también en Venezuela, por la paz, que llamaron para la guerra nada, y anunció también una jugada calificada por muchos como maestra, al ofrecer cajas de CLAP al pueblo de Cúcuta. Cúcuta, una ciudad que ronda con el más del 60% de pobreza, 70% de economía informal, donde campea el paramilitarismo y hay pueblos enteros fantasmas cuyos habitantes se desplazan por la amenaza constante de muerte, que lloran a sus líderes sociales, asesinados por las consecuencias de las posguerras, dicen ellos posguerras, pero la firma de la paz. Del lado venezolano, a las 4 de la tarde comenzó el concierto, artistas nacionales e internacionales. Ambos conciertos en el Puente Tienditas, el escenario de la guerra. Del lado venezolano fueron colocados obstáculos como estrategia disuasiva. Como lo vieron en las imágenes, con container, gandolas para transportar combustibles, cabillas, muros de concreto, y pare usted de contar todos los elementos disuasivos encima del puente. Diosdado inauguró el concierto diciendo, acá estamos defendiendo con música nuestra soberanía. Yo decía, con música, chévere. Ajá, está bien, Diosdado. Y si insisten en meter la ayuda humanitaria, ¿qué va a pasar? Nada. Creo que era la misma cara de los militares cuando le preguntaba, ¿qué va a pasar? Mija linda. Diariamente pasan de un país al otro aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas con paquetes. Así que si alguien desde Colombia quiere entrar con un paquete de esos que dicen de ayuda humanitaria, es problema de ellos si se quieren enfermar con comida disecada. Y nosotros haremos lo mismo. De aquí para allá irá gente con las cajas CLAP. Yo ya me imaginaba esa escena, las imágenes, el titular, intercambio de alimentos en la frontera, Venezuela da una bofetada a la supuesta crisis humanitaria, bla, ya. Yo estaba con mi película montada. Eso sí, dice Diosdado. Más adelante hay que revisar para ver qué tienen esas bolsas. Así que pueden entrar los paquetes que quieran. Lo que jamás podrá suceder, acentuó Diosdado, es que detrás entre un soldado extranjero, porque ya eso es otra cosa, y tendrá una respuesta contundente por invasión. Y punto. Le robó la palabra a María Corina Machado. Mentira, eso lo digo yo. Y punto. Yo dije, bueno, si la cosa es así, no hace falta cabeza fría ni nervios de acero. Respiré, todo estaba listo. Entran las bolsitas, en fin, bla. Pero, mientras Diosdado declaraba, el gobierno de Colombia sacaba un comunicado donde restringía el paso por las fronteras, tal como ellos hablan diplomáticamente. La verdad es que cerraron sus fronteras. Y horas más tarde lo hizo Venezuela. Así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez por amenaza a la paz y a la estabilidad del país. Nervios de acero, repetía yo. Nervios de acero, cabeza fría. Nuevamente comenzó mi letanía. Nervios de acero, cabeza fría, nervios de acero, cabeza fría. Todo va a salir bien. Yo cada vez que hago una cobertura, lo primero que busco es una peluquería, en serio. Porque primero muerta que bañada en sangre. Y les cuento esto porque no me dio tiempo de arreglarme el cabello. Y al día siguiente, el 23, cuando debía pararme súper temprano, dije, me voy a arreglar un poco, me voy al puente, y llegué súper tarde, a las 7 de la mañana. Pero 10 minutos después, si hubiese llegado, no hubiese sido testigo de lo que ese día sucedió y que viví para contarlo, y que fue una de las cosas por las que recibí amenazas por contar lo que sucedió ese día. Esa fue la primera cosa que se pudo desmontar porque estábamos allí. La segunda cosa fue lo del puente de Ureña. Salimos del hotel, me dice una periodista chilena que conocí el día anterior, Nicole, amiga del otro corresponsal de Telesur chileno, que se vino a Venezuela a ayudarnos a contar Venezuela, que en definitiva... O sea, en definitiva tenía yo apenas horas conociéndola. Eso me recuerda al golpe de Estado en Honduras, que cada vez que un fotógrafo de una agencia se juntaba con nosotros, siempre lo detenían, salía, bueno, con cosas el pobre muchacho. A Nicole le pasó lo mismo, fue atropellada ese día. Llegamos al puente Simón Bolívar, no veo a los guardias sino a la Policía Nacional Bolivariana, y ya eso era algo nuevo en la estrategia. En primera línea las mujeres policías y luego los hombres, eran como 6 o 7 anillos de seguridad de la policía. Delante de ellos las vallas metálicas, que eran como 10, 15 los que se colocan hacia el frente. Del lado de Colombia, un grupo de mujeres, ancianos, niños, jóvenes, que los había sorprendido el cierre de las fronteras, pedían a los policías que los dejaran pasar. Los policías les decían que estaban cerradas y todo lo que ustedes ya saben. Yo estoy grabando un caliente con mi teléfono, describiendo lo que sucedía y haciendo hincapié que no tenía lógica que Colombia cerrara sus fronteras cuando precisamente estaba promoviendo la entrada de la ayuda humanitaria. ¿Cómo se podía entender eso en ese momento? Había algo extraño que estaba sucediendo y por eso el gobierno de Venezuela cerró también sus fronteras. Cuando de pronto veo venir las tanquetas usadas por la Guardia Nacional para el orden público, me aparto porque quedo justo frente a las tanquetas. Si yo hubiese estado de espalda, como Nicole, no me hubiese dado chance. Y peor, porque yo soy un poco despistado y hubiese visto a la gente corriendo, como estaba grabando, nada, al voltear me hubiesen llevado las tanquetas. Así que Nicole y otra mujer policía resultaron heridas. Escucho a Nicole decir, me atropellaron, veo que la auxilian y yo sigo grabando, pero enfocándome en los vehículos BN4. Y comienzo a preguntar qué pasó, qué pasó. Veo que salen los guardias nacionales con las armas arriba y comienzo a gritar, agáchense, agáchense. Porque yo lo que me imaginé era que ellos iban a desenfundar sus armas contra las personas que estaban del lado colombiano. Porque además, del otro lado... Estaba, al enfocar más, me di cuenta que estaba José Manuel Olivares y Vilcar Fernández. Ya voy a terminar, Pedro. Ya voy a terminar. Entonces, estaban Vilcar Fernández del otro lado y empiezan a decir, son nuestros, son nuestros. Yo dije, ahí hay algo que está pasando. Sigo caminando para acercarme al frente y me pego a la tanqueta. Observo que algo pasaba en Colombia y escucho esto que le acabo de decir. Los guardias comienzan, los que quedaron de este lado de Venezuela, a avanzar para ver qué había pasado. Veo a José Manuel y a Vilcar que señalan hacia Venezuela como si faltara algo. Le digo a Olivares, ¿tú? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Me mira y me hace con la mano, me importa lo que digas. Escucho a alguien decirme, voltea la cámara para que grabes la agresión de la Guardia Nacional. Y es cuando tratan de arrebatarme el teléfono, se me cae y reacciono diciéndole lo que ya ustedes saben. No, eso fue en ese momento nada más. Mi mamá me decía, yo no te enseñé eso, muchacha. Vilca Fernández me mira con la cara de villano de las novelas mexicanas mientras caminaba hacia atrás y llegaba la ambulancia. Todo estaba cuadrado. Un coronel me dice, Madeleine, ten cuidado, retírate, y me alejo, no sin antes grabar a los de Migración Colombia que estaban allí. No podía creer esa escena. Uno me dice, sinvergüenza, yo le digo, sinvergüenza a ustedes, que sabían lo que iba a ocurrir y no les hubiese importado tantos muertos que habían allí, desde policía hasta civiles. Me retiro, llamo a Patricia, comienzo a describir la situación, llega Bernal, habla con los milicianos, con la juventud Robert Serra, que se encuentra allí, que estaban ya listos para defender a Venezuela. Le escucho decir, eso fue impresionante realmente, los milicianos y la juventud. Le escucho decir, esto no es planificado por Venezuela. Recuerden que esto está todo planificado. Quieren generar una guerra, cabeza fría, nervios de acero. Yo repetía en ese momento, cabeza fría, nervios de acero. Y luego escucho el relato del vicealmirante Pinto, quien está aquí, que dice, a las 7 justamente escuchamos una campana de la iglesia y allí comenzó la acción de vaina y no nos llevan a nosotros también por delante, a mí y al general Noroño, relata él, contando lo que había escuchado. Me sorprendió ese dato y ese detalle porque fue una campana de la iglesia que hizo que accionaran, ¿no?, las tanquetas. Patricia me dice, vete hacia el puente Tienditas, en el Simón Bolívar se queda otro compañero y en el puente de Ureña otro compañero. Llegamos al puente Tienditas y luego de pasar los obstáculos nos subimos a las gandolas de combustible que estaban allí, que era el primer obstáculo. En el techo estábamos 4, 2 camarógrafos y la periodista de Brasil, de Fato, Fania. Los 4 estábamos allí quijoteando porque en el otro lado, en el lado colombiano, había un enjambre de periodistas allí terribles, y nosotros 4 con nuestra camarita, el teléfono, ¿no? Todo ese show montado. Comienzo a pensar, si avanzan, ¿cómo hago para bajarme? Esta maleta incorporada no me va a dejar. Y escucho al camarógrafo, Made, bájate porque no nos va a dar chance. Me bajo rápidamente, comenzamos a escuchar las cornetas de las gandolas, de la ayuda humanitaria, al autoproclamado Guaidó diciendo que ya estaban listos. Comienza mi letanía nuevamente, nervios de cero, cabeza fría, el sol estaba como nunca, implacable. Me meto debajo del camión, veo llegar al mayor general, al comandante de la red, Manuel Bernal, que el día anterior me había dicho, no va a pasar nada. Y tú y yo vamos a desayunar en el puente a las 10 de la mañana. Así que le dije, casi me atropellan en el Simón Bolívar, viví para contarlo, no vamos a desayunar. Me dijo, quédate tranquila, vamos a desayunar. Luego, lento, se acerca alguien de Colombia a la línea, el mayor general lo llama, él es muy cristiano, y en vez de un fusil tenía una Biblia en sus manos. Así que el tipo de Colombia quedó así como extrañado, viendo un militar sin fusil, pero con una Biblia en sus manos. Bueno, la de Brasil de Fato me mira y dice, ahora sí estamos jodidos. ¿No? La Biblia en la mano. Bueno, pero es así. En ese momento todo se vale. Salgo corriendo y empezamos a grabar lo que estaba diciendo con el mayor general. Escuchamos decir, somos hermanos, paremos la guerra, volvamos a centrarnos en el humanismo, en el amor de Dios. Dígale eso a los que comandan allá, decía el mayor general. Se retira la persona y los veo caminar de un lado a otro, él y su segundo, y además el capellán de la Redi, que es un coronel también que es evangélico y que coordina a todos los evangélicos ahí en la frontera, con Biblia en mano, caminar de un lado a otro, caminar de un lado a otro. Y decía, no tienen el fusil, tienen la Biblia, caminan de un lado a otro, todo va a salir bien, Dios está con nosotros. En fin, cabeza fría con la Biblia en la mano. Bueno, pero déjenme contarles que todo se desinfló, milagrosamente todo se desinfló. Si le cuento esto a una gran amiga, muy amiga también de Diosdado, Teresita me dice, eso es otra cosa, Madeleine, ahí estaba otra cosa y funcionó otra cosa. Y sin embargo estuvimos allí. No, hablaba de Chávez, hablaba de todas esas cosas que podrían estar sucediendo ahí en ese momento. Me dice ella, no lo vayas a decir porque te van a decir loca, ¿no? No, yo le decía, yo loca no, le estoy contando todo lo que narramos, porque además hablé con un general, otro coronel, y me dice, ahí pasó algo, hubo un fuego trancado y ni un rasguño, ni un herido, ni nada, absolutamente nada. Y yo decía, sí, ¿verdad? Cabeza fría, sí, cabeza fría. En el puente Simón Bolívar comenzó la arremetida. La unión cívico-militar fue perfecta. Al frente el general Zubarán, el coronel Herrera y el comandante Rivera. Fue perfecta. Todo el mundo se burla de los viejitos y viejitas milicianas, pero allí comprendí su papel. Ellos eran los que juntaban las piedras que además tiraban los guarimberos hacia el lado venezolano para los combatientes más jóvenes. Y llevaban el agua a los soldados de la Guardia Nacional, que yo creo que se quedaron así perplejos, como que, ¿por qué no nos traen siempre a estas personas para acá para estar con nosotros? Porque una cosa es en el ejercicio militar y otra cosa es ahí en vivo. Y para esos milicianos, bueno, era así como, ¿sabes? Ellos estaban luchando por la patria, era algo épico lo que estaba sucediendo en ese momento. Era la batalla de las tienditas, la batalla del puente Simón Bolívar, la batalla del puente de Ureña. Fue algo realmente impresionante. Una disciplina intachable. Ustedes me preguntan, ¿hubo enfrentamiento? Sí, hubo enfrentamiento. Hubo enfrentamiento de cuerpo a cuerpo y de igual a igual. con una gran diferencia. Los milicianos venezolanos tenían con su defensa, eran las piedras, al igual que los que estaban del lado colombiano, pero ellos tenían bomba molotov, y las bombas molotov quemaron a 2 militares y a algunos civiles, los quemaron vivos. Eso jamás se va a escuchar en ninguna parte. Pero fue una estrategia maestra, que del otro lado no se lo esperaban. Hubo, en RCN me llamaron, me preguntaron, la radio de RCN, y me preguntó qué era lo que yo había vivido en el puente. Yo les empecé a contar todo esto y tal. Y dice, me pasan como una conchita de mango, un periodista que estaba en la frontera, y dice, pero yo estoy viendo gente civil, armada, son los colectivos y tal. Y digo, bueno, en la Fuerza Armada hay 5 componentes, le explico, y la milicia. Lo que tú dices, que son colectivos, son la milicia, y estaban desplegados al igual que el resto de los 4 componentes tradicionales de la Fuerza Armada Nacional. Mutis, silencio, fueron como 3 segundos en RCN, muchas gracias, interesante, dijo la periodista, colgó, y yo quedé, ¿no me vas a preguntar más nada? No. Yo al final de la tarde, ya al final de la tarde estaba controlado el puente Simón Bolívar. Los civiles milicianos le dijeron a los militares, allí está el puente controlado, es suyo. Mientras tanto, en Ureña, los policías nacionales, la Policía Nacional Bolivariana, jugó un papel extraordinario y en llave con la Guardia Nacional Bolivariana. Fue un policía quien quitó la llave a la primera gandola. Si no hubiese hecho esa hazaña, otra historia se estuviera contando, porque a lo mejor ellos hubiesen avanzado más. Y al avanzar más, hubiesen tomado quizás control, que no se iban a dejar los militares, además, de la Guardia Nacional. Y allí la Guardia Nacional, con estas gandolas que no traían ayuda humanitaria, por cierto. Nosotros fuimos, observamos, no solamente nosotros Telesur, periodistas que estaban allí de otras agencias, de otros medios, como Luis Hernández de México, vio que lo que quedó de las cenizas no era precisamente la ayuda humanitaria, eran insumos para las guarimbas, eran pitos, eran armas blancas, eran alambres, los alambres que se veían allí, máscaras, porque cuando se derrite la máscara, lo que queda al frente de eso, me dicen que lo que quedó así redondito, eso era de las máscaras, en fin, todo eso. Si ellos hubiesen avanzado, se lo describo así, avanzan, la Guardia Nacional estaba aquí, inmediatamente ellos hubiesen desplegado la telearaña, que es lo que yo llamo ahí en Ureña, porque habían guarimbas de este lado y de este lado, si avanzaban era como un yunque, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes? Ese mismo, yunque martillo, y ahí hubiese sido algo terrible, y hubiesen, como atacaron al puesto de la mulata en horas de la noche, le hubiese sido imposible rescatar a la gente de la mulata, y allí hubiese sido como la cabeza de playa. Eso es lo que analizan los de inteligencia militar, y todos los análisis conducen a eso. Iba a ser sencillamente la entrada y salida de ellos y toma de control del estado Táchira por el puente. Así que fue un papel estelar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, sin duda alguna. Al frente el capitán Juan Hernández de la Guardia Nacional, quien al día siguiente puso en su lugar a los policías colombianos. Los guarimberos pasan delante de ustedes y ustedes les permiten, hacen las bombas molotov ante sus ojos, ustedes pueden detenerlos y no lo hacen. Sepan que vamos a defender nuestro territorio, leales siempre, traidores nunca. Pelotón, marcha atrás. Se alinearon y comenzaron a echarse hacia atrás con los escudos. Luego la policía, leales siempre, traidores nunca, y comenzaron también a retirarse. Ya el puente estaba controlado. Los guarimberos, como saben, quemaron las gandolas. Las imágenes hablan por sí solas. Telesur sacó las primeras fotos muy de cerca de en ese momento, de nuestros patriotas compatriotas cooperantes, que por cierto dijeron que ese joven estaba apagando, era el fuego, que no era un bidón con gasolina, sino con agua, y que además las plagiamos. Bueno, la verdad siempre se impuso, ya no solamente por Telesur y otros medios alternativos que estaban allí. 15 días después, lo comprobó científicamente, con videos, el New York Times, comparando los videos. Otra agencia analizó las fotos y determinó que lo que había ahí era agua. En fin, Veo en un video al general Noroño acercándose al puente Simón Bolívar y hablar con los policías. Somos hermanos siameses, no vale la pena la guerra, defendamos la paz, Dios los bendiga. Yo le escribí al general Noroño, quien es el comandante de la SODI, no sabía que usted era tan religioso, y me dice, creo en Dios. Y creo que Dios actuó ese día, y me dijo, además, Dios está siempre del lado de los que actúan correctamente, y nosotros no estamos equivocados. Los equivocados son los traidores de la oposición, y por eso nunca les salen las cosas bien. Y eso tiene una respuesta sencilla, están alejados de Dios y del amor, y el amor que siempre... allí. Yo no soy comeflor, pero de verdad... Esto me conmovió tanto y me hizo centrar en eso de cabeza fría y mente, ¿cómo? Nervios de acero, que al final entendí que ciertamente había ocurrido algo allí, quizás un milagro, salimos rajuñados, pero no tanto como decía Freddy Bernal. Yo le preguntaba a Diosdado qué va a pasar al día siguiente, pues nada, al día siguiente sigue la revolución, sigue Maduro, sigue todo, y todo va a estar muy tranquilo, y yo, ajá, ¿pero qué vas a seguir? Bueno, seguiremos resistiendo, decía Diosdado. Y al final todo este relato terminó en eso, en ataques directos a... Por ejemplo, a Patricia me decía, no, ni te cuento lo que me decían a mí, tú no pareces colombiana y tal, y todo este cuento, ¿no? Amenazándola directamente, como te dije, a mí me publicaron el teléfono, también la dirección de la casa. Mi mamá me llama cuando ella está preocupada y me dice siempre, algo está pasando, hija. Y yo, no, mami, no, todo tranquilo. Ya sé utilizar el Twitter, ¿sabías? Y yo, sí, mami, tranquila, todo está muy bien, no pasa nada. ¿Estás segura? Sí, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir hablando y defendiendo la verdad, porque aunque todos somos subjetivos, porque no hay objetividad, lo que sí existe es la rigurosidad, y la rigurosidad lleva a la verdad. Vamos a seguir defendiendo la verdad, porque es lo único que siempre se va a imponer sobre la mentira. Siempre se va a imponer sobre la mentira. No tuve 5 minutos, Pedro, pero he concluido. Ya, no, yo soy nueva en esto. Bueno, muchísimas gracias. De una compañera que estuvo ahí en Táchira, ¿no? Ella se queja de que nosotros le decíamos con calma, cabeza fría. Lo que pasa es que yo no me sé poner No, yo no me emociono, yo no me sé poner nervioso ahí. Uno tiene que pensar para triunfar, para vencer. El hermano Bernal Martínez, sí, él es muy religioso, pero no es ningún comeflores, es un soldado, un combatiente. Se lo garantizo, yo se lo garantizo, ese es un combatiente. Y además era una combinación perfecta. El hiperkinético Freddy Bernal, con el hiperkinético Freddy Bernal y el hermano Martínez Bernal, no son familia, por cierto, ¿no? Pero era la combinación perfecta, ¿ves? Y un pueblo, uy, Dios mío, un pueblo, los jóvenes, las viejitas, el pueblo de ahí, ellos inmediatamente, los colectivos, ¿qué colectivos? Nosotros somos un gran colectivo, no lo entienden, y no nos vamos a caer no nos van, ¿cómo se llama?, chantajear, no, los colectivos, no sé qué cosa, no, el día que nos toque, los colectivos, nosotros en colectivo, todos, y los movimientos organizados, saldremos a defender la patria como se hizo ese día. No nos van a chantajear, no. Por lo menos a mí no me chantajean, con eso. Y el presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado, todos los colectivos vamos a defender la patria, llegó la hora de defender la patria. Todos unidos, aquí no nos dejamos chantajear por lo que ellos digan. No, la patria está primero. La patria está primero. Y pasó todo eso, ni un muerto, que era lo que ellos querían. Miren, y en su torpeza. No, perdón, hubo un muerto por allá, un fallecido que lamentaron, señor, que por cierto, Ale, qué caretable es esta gente. Hoy le manda ese señor que dice ser presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en desacato, una carta a Luis Mota citándolo. O sea, un tipo tan inmoral, después de haber hecho lo que hizo allá, que fue público, notorio y comunicacional hasta cierto punto, porque uno no sabe, o sea, ahí dice que le metieron eso, pero a lo mejor le metieron otra cosa. Burundanga y otras cosas, pues, uno no sabe. O sea, ¿ah? Y además lo declaró la policía colombiana lo dijo, igual que Lorenza Salé, también lo dijo, eso no lo inventamos nosotros. Fue la realidad. Entonces viene a citar a Luis Mota. Entonces ahí uno se pregunta, ¿con Burundanga o sin Burundanga? ¿Está bajo los efectos de qué? La inmoralidad. Si tuviese un poquito de moral, tendría que apartarse. Pero ahí no hay moral. No le pidamos a una mata de plátano que le dé mandarina, le va a dar plátano. Es imposible que haya algún pedacito, una señal que haya moral en la oposición venezolana. No hay. Madeleine contó eso, se dedicó a hacerlo y comenzaron las amenazas. Ella no lo dijo aquí, pero ella le dijeron, por ejemplo, este señor que se llama Mario Córdoba Música, vas a morir violada y picada, maldita. Ya verás tu muerte, además escribió mal el tipo, ¿vale? Ya verás tu muerte, está pronto, se siente, le falta poquito, tic-tac. Ahorita anda preocupado porque el tic-tac se le transformó en tuntún. Entonces el tuntún anda dando vueltas por ahí, buscándolo. A estos hay que buscarlos y que sea la justicia la que actúe. Sea la justicia. Odio, ¿por qué? ¿Por qué odia? ¿Por qué no ganan una elección si quieren ser presidentes de la República? Aquí el presidente no lo pone Donald Trump, no. Que se olviden de eso. Aquí el presidente lo pone el pueblo, más nadie lo puede poner, el pueblo de Venezuela. Entonces ellos comienzan a amenazar y a actuar, Allí quemaron a un sargento de la Guardia Nacional, completamente lo quemaron. Y ellos fueron, mire, ellos, para que ustedes vean cómo anda eso, ellos sin dirección. Si ellos no hubiesen quemado la gandola, creo que Madeleine lo dijo, pero yo no escucho bien aquí. Donde nosotros estamos no se escucha bien porque las cornetas como están para aquel lado. Si ellos no hubiesen quemado esa gandola, es probable que hubiesen avanzado más. Es probable que hubieran avanzado más. Porque la gandola les impidió, como estaba prendida, pues impidió en ese momento que ellos pudieran avanzar. Y la prendieron ellos. Y ahí adentro no había ayuda humanitaria, ahí adentro lo que había era artefactos para guarimbiar, Algún día New York Times hará una investigación como esa y dirá, no había artefactos. O a lo mejor lo hace, ¿quién más por ahí? Madeleine no le avisó al eje del mal y ahora andan como locos, buscando los videos. Muy buenas tardes. Primero quiero dar un saludo muy especial a mi presidente Nicolás Maduro. Chávez vive. Quiero, ya le di el abrazo al presidente de la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, por haberme invitado para decirle la verdad al pueblo venezolano de lo que ha hecho la derecha fascista en contra de mi familia, en contra de mis hijos y en contra de mis sobrinos. Y quiero que también, no solo Venezuela, que todo el mundo escuche la verdad verdadera. Y esa verdad verdadera tiene que ir con justicia, que quienes hicieron este acto ya están detenidos, que paguen por lo que hicieron. Algunos de estas personas que contribuyeron a hacer este acto, un acto de terrorismo, un acto que nunca se había visto aquí en Venezuela y que ya lo empezamos a ver, y es el ataque de la derecha, es mostrándonos de que tenemos que tener miedo. Yo quiero muy breve contar la historia de lo que me sucedió con mi familia, y hay una reflexión muy importante, que nunca perdamos la fe en Dios. Ahí estaba Dios, quien me tendió la mano en ese momento. Cuando inició a las 7 de la noche, primero se acercaron al frente de mi casa el señor Cristo Guerrero Arias Morocota, vive en el pueblo, dueño de una quesera. Luego, se acerca dirigente político del partido COPEI. Luego se acercan, la lista es larga, la señora Aixa Plata, Arias Lapichi. Luego se acerca el señor Reni Alexander Guerrero, Anderson Pérez, Gilberto Guerrero, Wilson Duque, Daniel Mora Guerrero, Arias El Chapolo, Jesús Mora, y pare contar la lista. Cuando primero se acercan y tumban a mi mamá, golpean primero a mi mamá. Luego de que golpean a mi mamá, nosotros pudimos regresar a mi mamá a la casa. Yo quiero decirles que esto no fue casualidad. Fue un plan de terrorismo organizado y planificado para quemar a mi familia, quemarme a mí con mis hijos esa noche. No teníamos luz, el pueblo estaba en la oscuridad. Nosotros pasamos 4 horas secuestrados en mi casa, encerrados con los niños, una casa del cual no tiene salidas alternas, al frente de la Plaza Bolívar, llevando bomba monotón y llevando piedra, 4 horas. Yo quiero decirle al pueblo venezolano, ¿cuánta cantidad de piedras hay para poner 4 horas de piedra en una vivienda? Un camión, estaban organizados. ¿Cuántas bombas monotón lanzaron en 4 horas nosotros encerrados? Luego se acerca a mi vivienda. Allí se encontraba una profesora, que es la profesora de mis hijos. Ella es familiar de opositores y un niño hijo de un opositor. Y se acerca la profesora y me dicen en la puerta a Aixa Plata, Arias Lapichi, profesora, le damos minutos para que salga con el niño, el hijo del opositor. En ese momento yo me encontraba acompañada del director del Instituto del Deporte y de la directora de Recursos Humanos, y yo agarré a la profesora del brazo y le dije, usted me va a garantizar la vida de mis hijos y la vida mía, usted es la que no va a salir. Y ella me dice, ¿por qué? Porque apenas usted salga nos terminan de quemar la casa, profesora. Yo le pido que por favor se quede aquí en mi vivienda. La profesora muy valiente sale y les dice, yo no voy a permitir que quemen esta familia. Esa señora lo que ha hecho es trabajar por el pueblo, ayudar a este pueblo, y no voy a permitir que la quemen. En ese momento eran gritos y gritos y gritos. Yo le pido la justicia. Este señor Daniel Mora Carrero, Arias El Chapolo, y el señor Wilson Duque, el cual ya están de fuga del pueblo, gritaban duro, ¿no?, con mucha voz. Ustedes saben que en los pueblos pequeños uno le conoce la voz a todo el mundo, porque uno atiende a todo el mundo, y en los pueblos pequeños uno sabe el movimiento hasta de los carros de cada quien, porque yo estoy en un pueblo pequeño. Los gritos de Arias El Chapolo eran, salga, me disculpan la palabra, desgraciada, te vas a encontrar con tu papá Chávez, porque ahí es donde te vamos a llevar, para que cumplas el legado con Chávez en el cielo. Pero tú sabes que para qué me contrataron, para que te lleve al samán. ¿Sabe cuál es el samán? El árbol que está en el cementerio del pueblo. Y luego me dijo, hay que quemarla, pero primero vamos a quemarle los hijos, para que ella vea quemar a sus hijos y luego la quemamos a ella. Esas eran las palabras al frente de mi casa, un hecho de terrorismo. Y vivimos una zozobra, ya la candela venía en la mitad del techo de mi casa. Y yo tenía a mis hijos al fondo de la casa. Qué duro es eso. Cuando yo empecé la negociación con ellos, les dije, permítanme que salga la directora de Recursos Humanos. Trancaron todo el pueblo, los accesos. La gente del pueblo la amenazaban con pistolas, no podían salir a denunciar, no teníamos luz. ¿A quién llamábamos? A las autoridades no estaban. No podía comunicarme con nadie en ese momento. Bueno, pude sacar a la directora de Recursos Humanos. Le dije, tiene dos misiones. Una misión es si puedes llegar a la Guardia Nacional, avisa. Si te matan o te secuestran, puedo salir por la casa del lado con mis hijos. Parta los candados de la casa del lado porque nadie habita ahí, que por ahí voy a sacar mis hijos. Esas son las dos misiones que tiene para salvarnos la vida. Ella salió, ella pudo salir del pueblo, llegó a la Guardia Nacional. Nos quedaban 20 minutos para morir. Ya mis hijos, mi hijo mayor de 13 años me dijo, mamá, vamos a morir. Mamá, ya no nos queda otra salida. Yo les agarré toda mi familia de la mano y los abracé y les dije, aquí nadie puede perder la fe en Dios. Aquí está Dios en esta casa. Y no perdamos la fe en Dios, que Dios nos va a salvar. Y en ese momento llegó la Guardia Nacional. Llegaron dos patrullas de la Guardia Nacional. Quedaban 20 minutos para morir ya quemados. Llegó el capitán de la Guardia Nacional, Morales Figueroa, John Helber. Dios te pague, John, por haberme salvado la vida a mí y a mi familia. El capitán nos retiró. El capitán nos retiró hasta el comando de la Guardia. Mire otro milagro de Dios, que el mismo protector del Táchira, a quien quiero y adoro. Pido un aplauso para Freddy Bernal. El protector del Táchira, no le entraban llamadas de nadie, no podía llamar a nadie. Y en ese momento que yo salgo del pueblo, yo lo llamé. Y fue la única llamada que a mí me salió y que él recibió. Y yo le digo, Freddy, me están quemando la casa. Y me dice, ¿pero quién habla? Porque yo no lo pude llamar de mi teléfono. ¿Quién habla? Yo le digo, es la alcaldesa de San Judas Tadeo, Betsabeth. ¿Dónde estás, Betsabeth? Yo le digo, tengo mi familia en el comando, pero me quiero trasladar inmediatamente al 6CPC para que antes de las 6 de la mañana los tengamos presos, porque sé dónde queda la casa de cada uno, porque si no se van del pueblo. Me dice, vete a la brigada 25. Deja a tu familia allá, dile al general que te preste apoyo. Cuando yo llego a la brigada 25, por supuesto, yo allá andaba en cholas, como nosotros decimos los andinos, con un mono irreconocible en otro carro. Cuando yo toco el portón, por supuesto que el oficial me dice, es que tú no eres la alcaldesa de Umuquena, ni te pareces. Y yo le digo, es que yo soy, es que puede ser hasta una paramilitar y se me está haciendo pasar por la alcaldesa. Y yo, no, yo soy la alcaldesa, necesito hablar con el general. Bueno, en ese momento yo me pude también comunicar con el general Ángel Morón Tayulia, que está aquí en Caracas, y me salió la llamada, general, estoy en la puerta, por favor, llame al general y dígale que no es otra persona, que soy yo. Fue que me quemaron mi casa y necesito hacer las denuncias de una vez, porque si no se van los culpables. Bueno, en ese momento, el general llamó al general, me abrieron el portón, el general de la brigada 25... Richard José Torres Granadillo, Dios te bendiga también, general. Me montó en un jeep y me dijo, vámonos de una vez para el 6CPC, alcaldesa. Nos fuimos. Yo ya dejé a mi familia. Inmediatamente hice la denuncia. Allí estaba el comisario del 6CPC, el comisario Larry Luzardo. Larry Luzardo. El comisario inmediatamente me tomó la denuncia. Inmediatamente, muy eficiente, nos fuimos al pueblo, que los opositores dicen que yo mandé un chavista a identificar a la gente. Fui yo misma la que identificé a la gente, fui yo misma la que los busqué. Y fuimos al pueblo. Y yo le decía al comisario del 6CPC, aquí vive uno, allá vive el otro, allá vive el otro. Gracias a Dios, sí se habían escapado algunos, pero logramos agarrar 4. que sí estaban allí. Y esos cuatro han nombrado, o sea, yo le decía al protector, la lista sigue. Los que están allá han nombrado a otros, o sea que la lista sigue. Y están involucrados el Partido Social Cristiano Copey, está involucrado Primero Justicia, están involucrados. Yo me hago una pregunta, y la hago con mucha responsabilidad. Este diputado Franklin Duarte, del Táchira, hace una rueda de prensa diciendo que mi casa la habían quemado el día jueves y que la había quemado una señora que andaba con unos colectivos que se llamaba Ana Betsabeth Gandica, le había quemado la casa a la alcaldesa. Señor, Ana Betsabeth Gandica soy yo misma y la alcaldesa soy yo misma. ¿Ah? ¿Qué quiere el señor? Confundir al pueblo venezolano y decirle que le quemaron la casa a la alcaldesa fue los mismos chavistas. En mi pueblo no hay colectivos. Como lo decía aquí, a quien admiro y adoro, a mi presidente Diosdado Cabello, tenemos un colectivo, pero de pueblo, ganándole 20 años elecciones, con votos. Ese es el colectivo que tengo allí. Al día siguiente, nosotros empezamos a hacer todas las denuncias. El compañero y compatriota Freddy Bernal me acompaña al municipio. Me dice, mira, Betsabeth, vamos a hacer un acto en la Plaza Bolívar y voy a ver tu casa. Cuando él llegó a mi casa, se le aguaron los ojos al protector del Táchira y me dice, ¿cómo te volvieron tu vivienda? Yo le digo, y esa es la casa de mi mamá de toda la vida. Y yo le digo a él, él me dice, vamos a la Plaza Bolívar, Betsabeth. Nos fuimos a la Plaza Bolívar. Allá había pueblo, el pueblo respaldando. Gracias a mi pueblo de San Judas Tadeo, por tanto amor y por tanta revolución. Cuando el protector del Táchira me acompañó con el partido, el PSUV del Estado, con los diputados, me acompañaron mi bloque, el Táchira, los constituyentes, los quiero, gracias por acompañarme. Estuvimos en la Plaza Bolívar y el protector les dijo, los voy a buscar hasta debajo de las piedras, pero no se van a quedar con esa. Y yo les dije, no me voy del pueblo, no me van a correr, no me van a asustar. Aquí tienen una mujer con pantalones que sigue en la revolución, que sigue con Chávez y que sigue cumpliendo el legado de Chávez. Y que todas las elecciones que nos pongan, seguiremos ganándolas con el 80, con el 70%, como le hemos venido dando a esta revolución. Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, aquí tiene una soldada de la patria. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! El odio llevado a la expresión de hacerle daño a un ser humano, solo porque piensa distinto en política. Vamos a dar en el uso de la palabra a otra compañera que ha sido asediada, amenazada, constituyente, María Alejandra Díaz. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo sé que en este momento voy a tratar de personalizar lo menos posible el caso particular que ocupó a las amenazas familiares, en lo personal. Y voy a tratar de hablar en nombre de todos los que han sido amenazados. ¿Saben? Porque no es María Alejandra Díaz, no es la familia de María Alejandra Díaz, no es mi madre, que es discapacitada, la que fue expuesta al escarnio público, y mis hijos, sino es una persecución que se ha desatado desde la llegada de la Revolución Bolivariana. La oposición ha hecho todo lo posible por cerrarle el paso a este proceso. Todo, absolutamente todo. Golpes de Estado, sabotaje, persecución, hechos violentos, mal llamados guarimba, para mí son hechos de terrorismo. Y todo esto ha desembocado en la aparición de una figura poco conocida en Venezuela, porque a pesar de que los adecos y los copellanos no se podían ver el pacto de punto fijo, había cierto nivel de tolerancia. Con quien ellos sí no tuvieron tolerancia fue con la izquierda, a quien diezmaron, a quien acabaron, a quien persiguieron, a quien exterminaron, a quien encarcelaron, a quien desaparecieron. Con esa izquierda de los años 60 y que yo no puedo dejar de hablar de ella porque mi familia fue perseguida, fue satanizada, fue estigmatizada, fue encarcelada, menores de edad encarcelados. Se metían sin orden de allanamiento a reventar los colchones. Votaron a mi abuelo del trabajo, votaron a mi abuela del trabajo siendo una maestra rural. Yo crecí en ese ambiente y creo que eso fue lo que determinó que yo fuera antiadeca. Por naturaleza, yo era una niña. O sea, es una cosa que lamentablemente ese comportamiento para mí es absolutamente aversivo, porque es absolutamente miserable que por las ideas políticas distintas tú te metas con la familia del otro. Métete con cualquier cosa, ¿vale? Pero no te metas con la familia del otro. Respeta, porque hasta los peores mafiosos de la mafia italiana había códigos de honor que impedía que tú te metieras con la familia, y menos con aquellos que dependen de uno. No hay derecho a que lo hagan. Sin embargo, lo hacen. Y lo hacen a través de las redes sociales abiertamente. Además, instalando una cultura del odio en nuestra sociedad que nosotros debemos rechazar. Un odio por razones de raza, de discapacidad, de nacionalidad, de etnicidad, de orientación sexual, de género o de posición política. En el caso nuestro, y cuando hablo, para no personalizar, hablo en nombre de todos los que han sido sometidos a esta sinvergüenzura, a esta falta de ética y de honor para ejercer la política. A ellos no les importa quién están atacando, porque como ellos, para ellos nosotros somos simplemente una barajita, un símbolo. A cualquiera que sea víctima de esa campaña, la intercambian por otra y simple y llanamente cumplen su cometido. Fíjense, la intención no solamente es herir, sino transmitir un mensaje a toda la comunidad política chavista. Y el mensaje es: vamos por ti y no son bienvenidos. Con participación de múltiples agresores, como acabamos de ver el testimonio de la compañera, a quien yo felicito además por valiente, mujer valiente. Este tipo de crímenes de odio intenta expandir un efecto, no solo en la víctima, en lo personal, sino en la comunidad y en la sociedad. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Y aquí la reflexión, en el marco de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que está siendo asediado por factores externos e internos, y además ante la emergencia de la aparición y la materialización de crímenes de este tipo. Es primero imprescindible reconocer la malignidad, la perniciosidad, la lesividad al Estado, a la nación y a la persona humana de determinadas conductas, y que las mismas sean prevenidas. Hay que prevenir estas conductas. De la ley que nosotros publicamos aquí tiene todo un desarrollo con respecto a la prevención, y eso hay que rescatarlo. Por eso recuerdo que debemos nombrar desde la Asamblea Nacional Constituyente los miembros de esa comisión que establece el artículo 14 y el artículo 15 de esa ley. Y si falla esa prevención, aquí hay que materializar la sanción y el castigo. Hay una campaña del Ministerio de Cultura, que este año, por cierto, era "El fascismo se combate leyendo". No es nada más leyendo. No puede haber impunidad, porque entonces no garantizamos que ese tipo de conductas no se repita. Y fíjense que yo no estoy pidiendo revancha. Verdugo no pide clemencia. Yo estoy pidiendo justicia, porque en el caso, y estoy pidiendo justicia no por mí, estoy pidiendo justicia en nombre de todos los compañeros que han sido estigmatizados, satanizados, perseguidos, y que además han sido mostrados en redes sociales como que si fueran delincuentes, inclusive incluyendo a su familia. No tienen derecho. La primera misión del Estado es la de protegerse a sí mismo y proteger al pueblo. Por ello, la justicia que esperamos todos, pero sobre todo los pobres, los desvalidos, es la justicia real. Fíjense, nosotros somos los afectos que tenemos. Dice el filósofo Spinoza: todo lo que nos lleve a la sociedad común de los hombres es bueno, malo lo que nos lleve hacia otro fin. Por eso tenemos que buscar la concordia. Podemos tener diferencias, oponernos al otro, pero nunca negarlo, ni tolerarlo. La democracia potente, esa de la que habla la Constitución, no lleva a sus ciudadanos al odio, que fractura, que destruye el diálogo. Debe lograrse el entendimiento entre los grupos nacionales, porque no podemos apostar a la destrucción del país, y mucho menos por fuerzas extranjeras. Odiar no crea, ni nutre. Solo el amor nos hace potentes y nos hace libres. Siempre hemos apostado al diálogo, y aquí sí voy a hablar en nombre personal, porque además como comunicadora que soy, siempre he abogado por la tolerancia por encima de cualquier diferencia, aún incluso en medio de la guerra. Nuestro combate siempre ha sido desde el amor a un sueño y desde el amor a un pueblo, nunca con odio. Hacer política para incluir y aceptar al otro, aunque piense distinto a mí. Lo político es la gestión de la tensión de las diferencias para hacer del desacuerdo energía para crecer. El odio niega todo crecimiento. El ataque en realidad no es a mí, no es a la manera, no es personal, es a la manera de cómo Chávez nos enseñó a hacer política, con P mayúscula y con el corazón. Por eso águila no caza mosca. Ante el odio, yo opongo el amor y la tolerancia. Hacemos la diferencia. Nuestro compromiso es con el crecimiento de los más altos ideales de tolerancia y concordia. Entendamos, como decía Diosdado hace un rato, en estos niveles de lucha donde se compromete la vida misma, la familia es la patria, es la humanidad. Nunca, compañeros, debemos ceder al odio, al chantaje miserable que pretende satanizarnos y crucificarnos. Y digo como Martí, que no se me suba la sangre de la cintura. Aprendamos a ser tolerantes con el otro, aun y cuando ellos quieran nuestra muerte. Eso sí, una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser pendejo. Hay que proceder a la denuncia. Y el sistema de justicia debe perseguir y debe castigar este tipo de comportamiento. Quiero culminar con una frase que me impresionó mucho y que me la pasó un soldado de la patria. Si nos atrevemos a empuñar nuestras armas para defender nuestra patria, siendo felices y junto a nuestros seres queridos, imagínense, señores apátridas, de lo que somos capaces si se atreven a quitar nuestra felicidad y a meterse con nuestra familia. Gracias, compañero. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra Díaz. Vamos a dejar en el uso de la palabra a un constituyente joven, Diomar Rueda. Diomar Rueda ya es víctima del odio. Ya es víctima del odio, Diomar. Bueno, muy buenas tardes, colegas constituyentes, presidente de esta plenipotenciaria, Asamblea Nacional Constituyente, Junta Directiva, pueblo de Venezuela, pueblo de San Josecito, tierra que me vio nacer, que hoy está de aniversario su patrono. Quiero comenzar diciendo, Ana Karina Rote, Aunicón Paparote, Maitoro y Totomanto, solo nosotros somos gentes, aquí no hay cobardes, ni nadie se rinde, esta tierra es nuestra. Y ese llamado de nuestros ancestros lo hago, porque cuando hablamos de odio y de intolerancia, nosotros no podemos solamente limitarnos a hablar del odio durante estos más de 20 años de Revolución Bolivariana, sino que trasciende las fronteras del espacio y del tiempo, pues más del 90% de nuestra población originaria fue asesinada, fue masacrada por un imperio que se quiso imponer sobre un pueblo noble y digno. De ellos, muchos heredamos algunos rasgos físicos, otros heredamos la genética del pueblo más guerrero que haya visto el mundo en 200 años, y si no, la historia nos da la razón con nuestros libertadores y nuestros patriotas. Luego de ello, compañeros, pudimos observar a un comandante Chávez que comenzó el 4 de febrero un sueño de una nueva Venezuela, un sueño de libertad. Eran jóvenes, hombres y mujeres que se sumaron a esa causa. Y desde allí, desde esa genética, es de donde venimos, movidos por los más profundos sentimientos de amor y de ternura. ¿Cómo no recordar frases como la de Yavire, quien aún faltándole un brazo, sigue combatiendo y dice que al enemigo hay que combatirlo más que con las armas, con su corazón? Hoy nosotros seguimos esa lucha y combatimos al enemigo imperial con nuestro corazón. Por eso no nos derrotan. Por eso no nos derrotan. Porque nuestra causa es la causa de los nobles. Nuestra causa es una causa que trasciende el espacio y el tiempo. Es una causa que trasciende el tiempo material, que va más allá de intereses personalísimos o de intereses económicos. Es una causa emancipadora, una causa de un pueblo digno. Quien les habla, y disculpen que les hablo en primera persona, hace hoy un año, hoy contamos un año, fui víctima de un atentado por parte de grupos generadores de violencia allá en la frontera, allá en el estado Táchira. Gracias a Dios, a la patria y a Chávez, aquí estoy siempre de pie, nunca de rodillas, echando el cuento y contribuyendo a la construcción de lo que nosotros denominamos el socialismo del siglo XXI. Pero más allá de eso, ¿cómo no motivarnos? ¿Cómo no creer en este proyecto país cuando vemos a dos mujeres aguerridas? Una que conocí allá en el puente internacional de Tienditas, Madeleine, que incluso me tocó trasladarla, una anécdota que tenemos allí, y la compañera alcaldesa, con una buena gestión en su pueblo. ¿Cómo no nosotros, como jóvenes, sentirnos emocionados? ¿Cómo nosotros no echar para adelante? ¿Cómo nosotros no dejar de soñar cuando vemos que las mujeres dan el ejemplo, carajo? Que las mujeres en el puente Tienditas se plantaron con una bota firme a defender la patria y el legado, no solo del comandante Hugo Chávez, sino el legado de Bolívar. ¿Cómo nosotros no decirle al pueblo, no decirle al mundo entero que aquí hay jóvenes, hombres y mujeres, firmes, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y a seguir el legado de nuestro comandante Chávez, que es el mismo que el legado de Simón Bolívar? ¿Cómo nosotros no decirle al mundo que somos descendientes de Huaycaipuro, de Apacuana, de Yavire, de Tamanaco? ¿Cómo nosotros negar esas raíces ancestrales, carajo? ¿Cómo nosotros no sentirnos orgullosos de ser venezolanos? Aquí está la verdadera generación de oro, el cúmulo de la fuerza, el cúmulo de la revolución bolivariana, el cúmulo de ese legado ancestral está aquí, en esta asamblea, es la expresión viva. Hay indígenas, trabajadores, mujeres, campesinos, comuneros, jóvenes. Esos somos nosotros. Nos movemos por sentimientos de amor. Es difícil que el enemigo lo entienda. Es difícil cuando nosotros vemos a un comandante Chávez ahí hablando, que es como si nos hablara en persona, diciendo que él le pedía a Dios caminar por las sabanas libres. Yo hoy, aquí, reflexionando, le digo a mi comandante, que sé que está aquí, su presencia está con nosotros, que aunque no camina por las sabanas, caminan los corazones de cada niño, de cada hombre, de cada mujer, de cada adulto mayor, que lleva un beneficio de la revolución bolivariana. En esos corazones está caminando Chávez, carajo. Nosotros aprendimos de él, del gigante Chávez, no es poca cosa. ¿Y qué hay? ¿Qué hay de nuestros compañeros caídos, de compañeros que quieren la derecha internacional y la nacional también, que es un reducto, que es una derecha que no tiene dignidad, una derecha arrastrada a intereses imperiales, que yo la compararía con la Colombia de Santander, no con los compañeros colombianos, no, con la Colombia de Santander, que fue la que traicionó el legado de Bolívar. Hay que hacer un paréntesis histórico y reivindicar a Colombia, la grande, la de Miranda, la de Bolívar. Hay que hacer un paréntesis histórico allí. No es Colombia, es la Colombia de Santander. Es la Colombia de Santander. Entonces ellos quieren justificar los asesinatos a compañeros, a líderes revolucionarios, diciendo que eran delincuentes o que eran crímenes de otro tipo. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros no podemos permitir eso. ¿Qué hay de Robert Serra? ¿Qué hay de Danilo Anderson? ¿Qué hay de Eliezer Otaiza? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de Tomás Lucena, carajo? No podemos justificar el asesinato de ningún camarada. Y hoy, por eso, nosotros nos sumamos a ese acuerdo, a ese exhorto, para buscar justicia. Porque por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Así debe ser. Así debe ser, así debe ser. ¿Qué hay? ¿Qué hay de aquellos crímenes como el de Orlando Figuera, asesinado por tener un color de piel distinto al de una raza de supremacía blanca, al de una raza de creencias heterogéneas, de creencias individualistas? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? Nosotros predicamos con el ejemplo y nos movemos por sentimientos de amor. Hay que endurecerse sin perder la ternura, decía el Che Guevara. Nosotros nos endurecemos sin perder nuestra ternura. Y es que si no nos mueve el amor, ¿qué nos mueve? Tenemos amor por la patria, por Venezuela, por nuestras madres, por nuestros hijos, y eso es lo que nos mueve, porque sabemos, así como pasó con el ataque eléctrico, que fue al pueblo venezolano, no fue al gobierno de Venezuela, fue al pueblo venezolano, que si aquí el enemigo osa pisar nuestra tierra, las bombas no van a distinguir entre chavistas y opositores. Las balas no van a distinguir entre chavistas y opositores, porque el que dispara una bala de una ametralladora o dispara una bomba para justificar una intervención en Venezuela, lo está haciendo con sentimientos de odio y de intereses personalísimos. Es por eso que esta lucha, compañeros, es de todos los venezolanos. Y aquellos que desconfían del pulso de un venezolano patriota, les recuerdo dos antecedentes históricos importantísimos. El primero de ellos, 153 lanceros llaneros contra 1.200 hombres del Imperio Español, las queseras del medio. ¡Vuelvan caras! Y así pudimos ganar una batalla allí. Les recuerdo el segundo, Rivas, al mando de más de 1.800 jóvenes, llenos de esperanza, así como ustedes, mi capitán, y los compañeros que están allí, así como ustedes el 4 de febrero, llenos de esperanza, llenos de patria, llenos de amor. Rivas se enfrentó al ejército de José Tomás Boves, comandado por José Tomás Morales en ese momento. 4.500 hombres españoles contra casi 2.000 patriotas, aquellos con artillería inclusive, el imperio más poderoso del mundo para la época. ¿Y sabe qué? ¿Quién ganó allí? El amor de un pueblo, carajo. El amor de un pueblo y la moral y la dignidad de jóvenes patriotas comandados por un soldado, por un hombre que quiera su patria. Ese es nuestro poderío, ese es nuestro pulso, nos mueve el amor y por eso nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga, y siempre vamos a apostar a la paz, pero que no nos tienten, que no prueben nuestro pulso, porque se van a encontrar con un pueblo aguerrido, porque se van a encontrar con una mujer que así como va a proteger sus hijos, va a proteger su patria, porque se van a encontrar con un joven que así como va a proteger a su hermano, va a proteger a Venezuela, va a proteger a su patria, y lo va a dejar todo, en el terreno, porque nosotros los revolucionarios venimos al mundo siendo mortales, pero partimos a él siendo inmortales en el pensamiento y en la acción. No nos alcanzará la vida para construir el sueño de un mundo mejor. Por eso hemos decidido seguir el camino de Chávez, seguir el camino de Bolívar, seguir el camino de los grandes, seguir el camino de la democracia. Hoy, con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, para decirle al mundo, aquí está la revolución bolivariana, más viva que nunca. ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! ¡Chávez vive! ¡Le dale siempre! ¡Venceremos! Gracias, Diomar. Juventud ya que ha sentido el odio de la derecha, que ha sentido la persecución de la derecha. Muchacho, muy joven, Diomar, recordó a Tomás Lucena, que nos los asesinaron también allá en Trujillo, a Tomás. La violencia política. Dios te bendiga, Diomar Rueda. Tiene la palabra la constituyente Gladys Requena. Buenas tardes, camaradas todos y todas, en esta tarde noche ya, muy llena de espiritualidad chavista, de energía chavista, de pasión libertaria. Y el ambiente está impregnado, pues, de lo que es esa especie de comunión entre un líder, un proyecto, un sueño de patria que continuamos los que quedamos aquí después que el comandante se despegó terrenalmente. Tremenda responsabilidad. Y uno se siente orgulloso y orgullosa de saber, Diosdado, que con muchachos como este, jóvenes que han estado por aquí, compañeros y compañeras que han pasado por aquí, testimoniales como las que hemos escuchado, con la pasión que la hemos escuchado, pero con el compromiso que hemos escuchado, vamos a seguir teniendo patria. Podemos nosotros tener la seguridad de eso. Patria para tus hijos, patria para tus nietos, patria para tus nietas, patria perpetua. Va a haber patria perpetua. Y por supuesto yo también voy a traer al comandante Chávez. Diosdado lo trajo, nos hizo llorar a todos y a todas. En estos documentos que uno a veces consigue por ahí, en defensa de la sacrosanta memoria del comandante Hugo Chávez, este documento se editó apenas hace poquito, cuando se cumplieron 6 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Y este documento comienza con unas palabras del comandante que estoy pues tributándole a su legado cuando las traigo. Cito: a mí podrán traicionarme los que quieran, podrán apuñalearme por la espalda los que puedan, podrán picarme en pedazos, pero sean como sean o que no sean, las razones que ellos esgriman, no permitiré que nadie apuñale al pueblo venezolano. Hugo Chávez. Aquí está el hombre Chávez hecho sacrificio. La verdad expresiva elevada a la altura del ideal del sacrificio. Ese es el que nos guía. Ese es el que ilumina los caminos. Pero el que escribe esto también parafrasea a Chávez y lo caracteriza. Y viene muy a propósito porque hemos tenido un debate, uno de un acuerdo para reconocer el compromiso del pueblo de Venezuela, su actuación a propósito del ataque cibernético, y ahora tenemos otro debate relacionado con un instrumento que aprobó esta honorable Asamblea Nacional Constituyente, que la sancionó producto de un trabajo de una comisión designada que presidió Elvis Amoroso, que integramos creo que Juan Carlos Alemán, María Alejandra, mi persona, la compañera Jessica de allá de Táchira, si mal no recuerdo, ya hace un año de eso y un poquito más. Pero algunos, y Marelis Pérez Marcano también estaba en esa comisión. Esto es una obra de nosotros como constituyentes y de nosotras como constituyentes. De manera que tenemos que asumirlo como bandera de esta Asamblea Nacional Constituyente. Hemos visto aquí ejemplos, pero son apenas unos ejemplos. Es una simbología la que se ha manejado hoy aquí. Pero hay otra que está en silencio, que está por allí, que no tiene la oportunidad de venir a estos espacios a dar un testimonial, o porque no se dan las condiciones, o porque sencillamente no se puede. Pero todas estas personas que estuvieron aquí hoy están expresados, están simbolizadas cantidades de mujeres y hombres de este país que todos los días son víctimas de crímenes de odio, de violencia política, de discriminación, de exclusión, que son las banderas que levanta la derecha opositora y son las banderas que levanta el imperio norteamericano y el proyecto que ellos encarnan. Entonces, es una enorme responsabilidad la que tiene este plenario de constituyentes para el país, porque nos toca detallar esta ley. Es una ley muy corta, tiene apenas 24 a 25 artículos, en ella hay un conjunto de disposiciones generales, son 5 capítulos nada más que tiene la ley, pero sobre todo ella es muy rica en unos aspectos que tienen que ver con la construcción de la cultura de la paz, de construcción de la cultura contra la guerra, de la vida sana, armoniosa, de la convivencia pacífica, de la tolerancia, y para eso hay que construir desde los ministerios que forman parte de la comisión que nosotros señalamos en esta ley, que debe crearse, que es una ley donde debe estar 3 compañeros o compañeras constituyentes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Universitaria y Básica, el Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Interiores, Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, las o el Fiscal General de la República, la defensora o el defensor del pueblo, la defensa pública o el defensor público, el rector del Consejo Nacional Electoral, un rector o rectora, y 3 voceros y voceras sociales que tengan que ver con los temas relacionados con la paz, la convivencia y la tolerancia. Nosotros tenemos que darle concreción a esta comisión, que no la designa la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente designa 3 integrantes, parte del exhorto que tenemos que hacer cuando escribamos los oficios que escribirá Fidel con motivo de este exhorto que estamos haciendo hoy, es precisamente solicitarle a estos ministerios que están involucrados que designen los integrantes de esta comisión, y mientras tanto nosotros junto con el Ejecutivo tutelaremos el cumplimiento de esta ley, el cumplimiento efectivo de esta ley. Entonces, no es cualquier cosa lo que hemos debatido hoy. Es una sesión histórica para la Asamblea Nacional Constituyente, porque se pone a tono con los temas que enfrenta el país hoy, nuestro pueblo, pero también trabaja en lo táctico y en lo estratégico para la construcción de una cultura de paz, que es el objetivo principal por el cual el presidente Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso es una de las primeras leyes que trabajamos, precisamente a propósito de esto. Entonces se trata de un desafío que tenemos con la paz y la contribución que nosotros tenemos que dar a ese desafío. Y en ese sentido entonces quiero volver a citar ahora al que escribió estas pocas líneas de este folleto. Hablando de Chávez, Chávez nunca se dejó oscurecer por victorias momentáneas, pues sabía que la victoria final debía ser mediante la conquista de la independencia definitiva. Por eso consideraba sus logros solo pasos que obligaban a mayores responsabilidades. Advierte que no debemos perdernos en las visiones geopolíticas, que no deben perderse las visiones geopolíticas y estratégicas, y hace un llamamiento a la participación popular y a la planificación como condiciones para mantener los logros y avanzar en la senda correcta. Este era Hugo Chávez, así vio el que escribió estas líneas a Hugo Chávez, y precisamente ¿por qué lo traigo? Porque tiene que ver con eso que nos ha dicho Diosdado siempre. No hemos consolidado nuestro proyecto, hemos ido acumulando victorias, de batalla en batallas, y de batalla en batallas vamos de victoria en victoria, pero esta será una batalla de larguísimo aliento, donde cada uno va tributando precisamente a la construcción definitiva de la independencia, que es el propósito central por el que Hugo Chávez vino aquí a redimir al pueblo de Venezuela en primer lugar, y a traerlo, a invitarlo, a convidarlo para este proyecto de vida, de patria, de paz, de amor y todo lo que ustedes saben que significa como lugar en Chávez. Quería también dejarles esa pequeña reflexión. Y por último, quería dejarles una última cita antes de leer el exhorto, para que veamos y que no olvidemos nunca. Todos nosotros siempre seguro andamos leyendo a Chávez y buscándolo por las esquinas, no lo buscamos por los rincones, lo tenemos en el alma, lo tenemos tatuado, es parte de nuestra vida, pero no está de más siempre tener presente su pensamiento. Y aquí nos dijo aquel día, 5 de abril del año 2012, allá en una iglesia de Sabaneta de Barinas, dijo Hugo Chávez: dame tu corona, Cristo, dámela, que yo zángoro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. Bueno, nos dejó a nosotros la tarea. Se nos fue Chávez, lo vimos, se nos fue en físico, pero nos dejó la tarea, una obra inconclusa. Vean qué concepción tenía Chávez de lo que faltaba por hacer, y nos toca a nosotros completar precisamente la obra de Chávez. Y lo estamos haciendo en el marco, en este contexto de dificultades en que estamos viviendo. Lo estamos haciendo escuchando a ese joven, escuchando a Madeleine, escuchando a la alcaldesa, escuchando todas las dificultades por las que está pasando nuestro pueblo. Y muchos otros y otras que son víctimas de tantas agresiones. Las mujeres de los CLAP, las mujeres de los consejos comunales, las familias de los hogares de la patria, todas esas familias son agredidas todos los días precisamente por ese plan que tiene la derecha venezolana de exterminio de un pueblo que sueña, de un pueblo que vive, de un pueblo que quiere vivir en paz, que quiere llevar una vida en condiciones armónicas. Ese es nuestro pecado, haber querido ser libres, ser independientes, vivir en paz, trabajar, producir, generar conciencia a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre la necesidad de vivir independiente, en socialismo, en revolución. Y hemos conquistado las victorias para obtenerlo, pero precisamente el plan, la agresión del imperio es lo que quiere desmontar esos sueños. Y bueno, las tareas que tenemos por delante son inmensas, y las tareas que nos dejó Chávez son inmensas, compatriotas. Y por eso yo hoy quise rendirle tributo a palabras de Hugo Chávez, para estar aquí compartiendo este rato con ustedes, compartir entre todos y entre todas, para que no perdamos de vista nunca ese pensamiento que es el que debe guiar cada uno de los pasos tácticos y estratégicos que damos. De eso es de lo que se trata. Y hoy rendimos nosotros tributo a Hugo Chávez, precisamente a través de un exhorto que voy a pasar a leer, que está precisamente en vinculación con la aplicación de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, como se llama esa ley hechura de esta Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que ser una bandera permanente de trabajo. Pedro hoy nos encomendó unas tareas en las comisiones mañana en relación con esta ley como jefe político de los constituyentes. Y además debemos estar todos los días trabajando este tema porque nos va a tomar bastante tiempo el combate por la vida que nosotros estamos llevando, enfrentando el guión de guerra con el que quiere amenazar el imperio al pueblo de Venezuela. La soberana Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones libres, universales, directas y secretas, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sancionada por esta Asamblea Nacional Constituyente el 2 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 8 de noviembre de 2017, cuyo objeto es prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento y violencia a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el derecho individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública, la convivencia pacífica y proteger la nación. Ante el resurgimiento evidente, público, notorio y comunicacional, a través de declaraciones de prensa, radio, televisión, mensajes transmitidos a través de medios electrónicos y redes sociales con respecto a la violencia política, incitación al odio, la discriminación, crímenes de odio, apología del delito, diversas formas de exclusión social en razón de la pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, la difusión de mensajes que constituyen propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional. En ese sentido, esta Asamblea exhorta, primero, al Sistema Nacional de Justicia, a activar los mecanismos constitucionales y legales para la aplicación efectiva y eficaz de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Segundo, a los prestadores de servicios de radio, televisión por suscripción y medios impresos, públicos y privados, comunitarios, medios electrónicos, sobre el contenido de esta ley, a difundir mensajes relacionados con el contenido de esta ley dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad por aplicación del artículo 12 de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Este exhorto tiene que ver con que los medios de comunicación deben tener permanentemente difundiendo mensajes relacionados con la paz, la tranquilidad pública y la convivencia pacífica. Y esto tiene mecanismos de exigirlos en la ley, porque el propio Estado le puede imponer incluso tiempo de duración de esos mensajes de conformidad con lo que establece la propia ley. El tercer exhorto que hacemos es a todas aquellas personas víctimas de manifestaciones de odio, lo dijo María Alejandra en su intervención, víctimas de manifestaciones de odio, intolerancia, violencia y discriminación, a denunciar ante la Fiscalía General de la República a los victimarios y victimarias, a los fines que se inicien las investigaciones, a que haya lugar y se establezcan las sanciones de ley para garantizar al pueblo el derecho irrenunciable a la paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública. En Caracas, a los 19 días del mes de marzo de 2019, Diosdado Cabello Rondón, Tania Díaz, Gladys Requena, Fidel Vázquez y Carolis Pérez, con los cargos que tenemos aquí, refrendamos este exhorto que le estamos señalando a ustedes. Entonces, compatriotas, a tener en nuestra mano nuestra ley, a comenzar a trabajarla con nuestro pueblo para darle herramientas al pueblo para la denuncia, para construir argumentos, para armar los expedientes. Estos no son expedientes etéreos, esta es una tremenda bandera que nosotros tenemos en la mano para combatir precisamente los crímenes de odio que se han venido desarrollando en los últimos tiempos, de estos últimos 4, 5, 6 años de agresión gigantesca a la revolución bolivariana, porque creen que por allí el pueblo de Venezuela va a ceder a las pretensiones del imperio. Lo dijo Chávez, este es un pueblo que no se rinde, este es un pueblo que no claudica, este es un pueblo que no se arrodilla, este es un pueblo que ama, este es un pueblo que tiene clara su ruta, este es un pueblo que tiene en el horizonte la vida en paz, la vida pacífica, la vida armoniosa, la convivencia estable. Este es un pueblo que decidió vivir en revolución, comulgar con Chávez todos los días y acompañar a Nicolás Maduro en la gesta libertaria de esta patria para nunca más permitir que se restaure la vieja república, para nunca más permitir que aquellos que nos negaron todo lo que nos negaron puedan volver aquí y puedan tener una cabeza de playa para sucumbir al pueblo de Venezuela y para venir a derrotar el proyecto bolivariano. No volverán, no pasarán, y el pueblo de Venezuela sigue con Chávez, con Nicolás y con el Plan de la Patria. Les decimos hasta la victoria siempre. Gracias, compañera segunda vicepresidenta Gladys Requena. ¿Ah? ¿Ah? Claro, claro. Ah. Miren, ante votar el exhorto, ¿no? Ya va. Gladys, yo le decía a Gladys, pero cálmate, Gladys. Estos días me dijeron, no, mijo, mi abuelo vivió 103 años, mi mamá 95, no sé qué, así que me aguantan. Y todos eran alborotados. Miren, esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia salió en la Gaceta del miércoles 8 de noviembre de 2017. En verdad es una ley marco sobre la paz y contra el odio, valores y principios, preeminencia de los derechos humanos, la vida, la paz, el amor, la democracia, convivencia, la libertad, igualdad y no discriminación, fraternidad, justicia, igualdad y equidad de género, hermandad, diversidad, reconocimiento, respeto, tolerancia, solidaridad, pluralidad, corresponsabilidad. ¿Quién puede estar en contra de eso? Un pichón de fascista. Un pichón de fascista. ¿Quién puede estar en contra? Cuando esta ley se aprobó, yo recuerdo, armaron un escándalo ellos. Ah, nos van a quitar nuestro derecho a odiar. ¿Eh? Así se sentían agredidos porque se les estaba quitando su derecho a odiar. Este pueblo no es así, ¿vale? Este pueblo no es así. Ellos han convertido con campañas, y debemos recordar dónde empezó esto. Esto empezó desde el Nacional, comenzó desde Globovisión, comenzó de los medios de televisión de aquí de Venezuela, que comenzaron a sembrarle odio a nuestro pueblo. Radio Caracas, claro, todo. Una campaña, y después llegaron las redes sociales. Aquí, si a un familiar de los que están aquí abajo se le casa a una hija, no puede casarse, porque van a la iglesia y lo persiguen, porque a un chavista no se le pueden casar los hijos. Los únicos hijos que se pueden casar son los hijos de la oposición, o si cumple años, qué sé yo, pues no. Comienzan ellos, porque ellos se creen superiores, ¿ves? Ellos se creen superiores que nosotros. Ellos creen que los únicos que tienen derechos son ellos. No tiene el pueblo, como el pueblo nunca tuvo derecho ni a leer ni a escribir, y llegó Chávez y cometió el gravísimo error de enseñar al pueblo a leer y escribir, según ellos, como el pueblo no tenía derecho a la vivienda, y llegó la Revolución Bolivariana y comenzó a entregarle vivienda a los pobres, como el pueblo no tenía derecho a la educación, como el pueblo no tenía derecho a la salud, y llegó la Revolución y comenzó a devolverle salud y educación al pueblo. Ellos odian al pueblo por eso, y manifiestan su odio y reclaman porque no los dejamos odiar. Imagínense ustedes, pues, no los dejamos odiar, y creen que nos van a asustar. No nos van a asustar, deberían cambiar su actitud, de verdad. No nos van a asustar, ni nosotros nos vamos a rendir. Eso no existe, no, esa posibilidad es absolutamente improbable. Miren, aún rindiéndose, Diosdado Cabello, me rindo. El pueblo no se rinde. Nadie se puede rendir por otro aquí. Aquí nadie se puede rendir por otro. ¿Ah? No, aquí nadie se puede rendir por otro. No podrán, no podrán. Y esto es un pueblo que se asumió rebelde. Es un pueblo que se asumió contestatario, luchador, guerrero. Las mujeres y los hombres de Venezuela, perdónenme los amigos que nos escuchan que son de otra parte, estamos hechos, parece, de otra cosa. Los valores de libertad, de independencia, nos los sembraron en la sangre, lo tenemos nosotros en nuestro torrente sanguíneo. Por algo salió de aquí Bolívar, ¿vale? Por algo. Nuestros héroes de nosotros, eso no existe. Y yo creo que ellos deberían ir acostumbrándose a que no nos vamos a rendir, y aquí estaremos durante no sé cuántos años, y dentro de 40, 50 años la presidenta o el presidente de Venezuela será un revolucionario o revolucionario. Que vayan acostumbrándose. Fíjense, el presidente español Zapatero hace días lo declaró por ahí: ese pueblo no se va a rendir, Dios. Ustedes no lo conocen. Lo declaró. Se burlaron de Zapatero, dice que Zapatero es, no se llama, trabaja para nosotros, y trabajar para nosotros estuviera cumpliendo horario. No trabaja para nosotros. El presidente español, con su criterio, en lo personal no puede tener la opinión que quiera de Zapatero, pero Zapatero se los advirtió. Se los advirtió a su gobierno. Y ellos, como lo que diga Estados Unidos, ellos van detrás de lo que diga Estados Unidos, bueno, pues de primerito. Con ese cuento, recuerden a Aznar invadiendo Irak, una guerra que no era de ellos, porque supuestamente había armas de destrucción masiva, y después el gafo que tenían de presidente dijo, bueno, yo hubiese querido saberlo en el momento. Después que juró que ahí había armas de destrucción masiva. Más de 500, o sea, los más conservadores hablan de 500.000 asesinados. Otros hablan de 1.000.000, 1.200.000 puede llegar la cantidad. El canciller español, debe haber sido que se acordó de lo que dijo Zapatero, y en estos días lo entrevistaron también, tratando de explicar lo inexplicable, cómo ellos reconocían a un presidente que no lo eligió nadie. Bueno, perdón, sí lo eligió Trump, Sánchez, ¿quién más? Duque, porque el presidente nuestro lo eligió el pueblo de Venezuela, que fue Nicolás Maduro. Y entonces él dice que a ellos les sorprendió, voy a utilizar la palabra que él utilizó, la resiliencia del régimen venezolano. Sorprendió. Nosotros te echamos de aquí hace unos cuantos años, España. No debería sorprenderte nada de este pueblo cuando se trata de defender nuestra tierra. Le sorprendió la capacidad resiliente que tenía Nicolás Maduro para recuperarse. Se están dando cuenta tarde, señores de España. Y es una palabra muy rimbombante, pero su significado, yo creo que debería ser revolucionario. Lo voy a leer textualmente. Capacidad, resiliencia, capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Escuchen esto. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Se está dando cuenta tarde el señor Borrell de lo que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Y estas campañas de odio no son gratuitas. El odio es para que tengamos miedo, para que nos paralicemos de miedo. Cuando ellos sacan desde Estados Unidos y promueven en sus medios unos tipos que se están entrenando allá, que ponen ahí la cara de Nicolás y practican tiro con la cara de Nicolás, con la cara de Iris. No, a mí no me pusieron ahí. Con la cara mía. ¿Para qué es? En verdad, ¿para qué creen ustedes que es? Para que nosotros nos atemoricemos, ¿vale? Para que nos paralicemos de miedo, para que no actuemos, para que las decisiones no se tomen por el miedo. Yo creo que todo ser humano le tiene miedo a la muerte, a no saber qué va a pasar. Creo que eso es una cosa natural. Pero en el caso de los venezolanos y las venezolanas, No es que hemos aprendido a vencer ese miedo. No es que hemos aprendido. Es que estamos dispuestos a vencer ese miedo con tal de ser libres. Absolutamente libres. No queremos que nadie venga a mandarnos aquí a Venezuela. No aceptamos que nadie quiera imponernos nada aquí en Venezuela, porque para eso somos libres, soberanos, independientes. No lo aceptamos. Y no ves que en estos días ellos hicieron fiesta porque mataron a Luis Reyes, a nuestro querido hermano Luis Reyes. Hicieron fiesta, uno menos, no sé qué cosa, porque no nos pueden vencer. Esa es la verdadera razón. Dios le dé larga vida a Luis Reyes, un soldado leal de esta revolución y de esta patria. Porque es la única manera que ellos tienen de alegrarse si uno se muere. Ahora, no se va a morir de algo, ¿verdad? Claro. Yo, al contrario, yo les deseo larga vida a ellos para que dentro de 40 años vean a un revolucionario o una revolucionaria presidente de esta República Bolivariana de Venezuela. ¡Larga vida! ¡Larga vida! Para que vean la revolución triunfando y venciendo. Cuando uno escucha a este compañero, ¿cómo se llama, vale? Rueda. A Diomar. Pues a Diomar le dieron unos tiros, ¿vale? Unos tiros, una pierna y en la espalda. Niño, ¿vale? Como los compañeros que estaban en la guerrilla, que los agarraban, los torturaban y los tiraban por todos lados, y eso hizo rendirse. No, los que estaban plenamente convencidos, pues. No. O que se vaya a rendir nuestra alcaldesa. No se va a rendir, ¿vale? Ella lo dijo, se fue para su casa y ella puso la denuncia. Y yo les pido, por favor, a los que sean agredidos, a los que sean perseguidos, no hagan como algunas, perdónenme, mis hermanas mujeres. No escondan eso. Si aceptan una, vendrán dos, tres, y para la cuarta uno no sabe, si es que llega la cuarta. Hay que denunciar en la primera. Quieran aplicar la justicia. Hay que denunciar a los fiscales que no quieran aplicar la justicia. De ella le hicieron un juicio a una... Imaginemos que la película fuese al revés. Y no voy a hablar de alcalde, voy a hablar de comisario de un pueblo, que fueran 3, 4, 5 o 10 de ese pueblo frente a la casa del comisario del pueblo o del prefecto. ¿Te acuerdan de esa figura, los prefectos? Bueno, imaginemos al revés. Imaginemos al revés la figura. ¿Dónde estarían esas personas? Por eso es que nosotros, miren, por eso es que nosotros, pase lo que pase, y perdónenme que siempre lo diga, pero pase lo que pase, nosotros tenemos que estar unidos. Constituyentes revolucionarios. Estábamos y sabotearon la luz en la zona donde estaba para que no la escucharan hablar. Cuando ella estaba hablando aquí, cuando estaban hablando aquí, sabotearon la luz para que en el pueblo no vieran la intervención de ella. Para que usted vea. Ella, yo creo que a lo mejor ella no lo sabe. Se lo estoy diciendo yo. Sí. Que aquí no se sepa nada de los desmanes de ellos. Por eso es que ellos son unos santos niños y los malos somos nosotros, ¿ves? Y nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad que a nosotros jamás y nunca se nos pasaría por la mente hacer contra nadie. Yo conté la vez pasada, y con esto voy a terminar, cuando yo recibí la presidencia, no sé dónde lo conté, en algún lugar, no sé si fue aquí, la presidencia de la Asamblea la primera vez, yo me vine con mi hijo Tito, mi hijo menor, tendría Tito 9 años, y cuando uno hace la postulación, alguien se opone a la oposición y se paró aquel señor que se llamaba Juan Carlos Caldera, a mi hijo, de 9 años, sentadito ahí, ¿vale? A la mujer la nombraron embajadora por ahí en un lugar. Ya puede saber qué es de la vida de él. Y el tipo comenzó a insultarme, a decirme cosas terribles, 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 delante de mi hijo. Yo me tragué mi vaina. Después un día vino a pedirme disculpas. Y yo, qué sé ya. Qué sé ya. Lo único que te voy a garantizar, le dije, que si tú vas con tus hijos por la Plaza Bolívar y alguien te está agrediendo, un chavista te está agrediendo, y yo lo veo, yo voy a defenderte a ti y a tus hijos. Yo se lo dije a él. Me puede mentir, estaba Aristóbulo, creo, que al lado mío, que era primero vicepresidente, y Blanca, creo que era la otra. Fue la primera, sí, correcto, creo que fue la primera. Blanca, sí. Y se lo dije, porque ellos están cargados de odio. Y yo jamás permitiría que eso ocurriera, que se metan con la familia de alguien. Uno como revolucionario, eso es un código, ¿verdad? En política eso es un código, eso no hay que recalcarlo y recalcarlo y recalcarlo. Ellos no saben de eso, ¿eh? Ellos no saben de eso, porque Julio Borges atropelló a un niño y se fue para el carajo. Y no le importó, y no tienen vergüenza, no tienen moral ni ética. Nosotros no somos así, nosotros nos hicieron distintos. Quizás a veces parecemos pendejos, pero no somos. No somos. Porque por ser distintos a ellos, claro, nos aferramos más a la verdad, nos aferramos más a los principios, nos aferramos más a lo que queremos. Y nosotros queremos esta patria libre. Gran problema para la oposición venezolana. Gravísimo problema. Entonces levantemos las banderas contra el odio, compañero Julio. Abramos esa comisión aquí, recibamos las denuncias de quien sea y acompañamos a los denunciantes donde tengamos que acompañarlos para que se... en el odio hacia el ser humano. Y el que quiera reclamar su derecho al odio, que se lo vaya a reclamar a Trump, si quiere. Eso sí odian, eso sí odian. Se lo vaya a reclamar a los que gobiernan Israel, que eso sí odian a un pueblo sin ninguna casa. Sí, claro, ella va a las escaleras y está un perfume. Y lo agarra. El nombre del perfume es fascismo. Y ella dice, pero huele a democracia. Por eso es que estamos como estamos, ¿eh? Porque el fascismo ni huele, perdón, el fascismo huele a otra cosa. Pero la democracia no es. Huele a muerte, huele a odio, huele a azufre, huele a odio. Y aquí han querido levantar las banderas del fascismo, esos grupos las han querido levantar. Nosotros tenemos que vencerlos ellos también. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el exhorto a los poderes judiciales, aprobado. Entonces mañana cumplimos nuestra tarea, convocamos para el próximo martes la sesión para la aprobación, queda convocada de una vez, la sesión para la aprobación. Hay que convocar para esa sesión a todos los que anden por ahí realengo. ¿Ah? Claro, que se venga para acá, viceministro, que se venga para acá, porque vamos a aprobar nada más y nada menos que el Plan de la Patria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Independencia y patria socialista. Leales, traidores. Creo que terminamos con... Bien, escuchábamos parte de lo que se vivió el día de hoy en esta nueva sesión ordinaria del Poder Plenipotenciario, donde adicionalmente ratifican una vez más el respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, así como también exhortan al pueblo venezolano a continuar fortaleciendo la revolución desde los distintos sectores de nuestro país. Asimismo, el día de mañana se espera realizar lo que es las diferentes exhortaciones realizadas por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, así como también la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para de esta manera realizar lo que es el fortalecimiento de la ley contra la violencia. Le recordamos que esta ley fue aprobada por el Poder Constituyente y donde exhortan también la participación plena de los integrantes de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de mañana se tiene previsto realizar la activación correspondiente a las diferentes comisiones del Poder Plenipotenciario, asimismo la participación de todo el pueblo venezolano. Esta es parte de la información que manejamos hasta ahora y con ella realizamos el cierre de esta sesión ordinaria del día de hoy. De criptoactivos y actividades conexas pone a tu disposición el 0800 SUNACRIP 0800 786 22747. Allí, personal calificado gustosamente te atenderá para darte toda la información que requieras sobre la compra y venta